Buenas, gente. Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Ya veo que hay un montón de gente ahí en el chat que estuvieron comentando cómo andan. Lo primero que les voy a preguntar es esta pregunta de rutina que hago en los streams. ¿Cómo se escucha todo? Porque sigo con el tema de la configuración de los otros días, que con el tema de la música y el copy y demás. Así que estamos con ese testeo. ¿Qué está pasando acá? Dice... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Hola, gente, hola, radio, Floca, ¿cómo andan? Sketches of Goiti, ¿cómo va? ¿Se oye bien? Solo que estoy desenfocado. Ah, bueno, sí, eso, bueno, puede ser, porque puede ser que esté haciendo foco acá en el micrófono y que a mí no me enfoque bien, pero no importa. Perfecto. Un poquito fuerte la música por sobre mi voz. Perfecto, gracias, me sirve saber eso. Le bajamos un poco. Pues la música hoy no es lo importante. Hola, Ratricio, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy, gente, seguimos con... Esta es la sexta semana que tenemos de este challenge del Splashísimo. En nuestra sexta semana con este trabajo. Se va a estirar un poco, como ya vieron. La idea era terminarlo esta semana y, bueno, pasaron cosas. Pero lo piola es que se fue sumando mucha gente, hay mucha gente trabajando en esta pieza, así que está bueno darle y dedicarle el tiempo que merece. Y hay gente que también se sumó a ayudar, a dar una mano en lo que es las devoluciones, el feedback. Y bueno, y en este caso, en esta oportunidad, hoy me va a estar acompañando Cande Carballo, una colega artista que nos va a estar dando una clase de color. Así que... voy a dar introducción a Cande. Hola, Cande, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Bienvenida. Hola, Nacho, ¿todo bien? Todo tranqui, todo tranqui. ¿Me escuchás bien? ¿Te llega bien el audio? Sí, sí, me llega perfecto. Ahí va, excelente. Me alegro mucho. Bien. Gente, díganme si la escuchan bien a Cande. Pues le voy a subir un poquito el volumen. No sé cómo la están... bueno, nada, antes que nada, la escuchamos bien, me dice perfecto, perfecto. Antes que nada, Cande, amiga, te quería agradecer por la buena onda, por coparte, por acercarte también y decirme, che, Nacho, mira, te veo a mil, querés que te dé una mano con algo, me encanta el proyecto y quiero ayudar. Y bueno, y acá estamos. Así que nada, primero te quiero agradecer de corazón por la buena onda y bueno, por estar acá y brindarte para este espacio, para dar tu clase. Gracias, por favor. Sí, la verdad es que te vi, me acuerdo, la primera noche de feedback fue eterna, que de hecho tuviste que hacer dos, y que la segunda estuviste como 5 horas, que tipo, no, pobre, le quiero una mano con algo, porque nada, la verdad que la onda que le pones es increíble, y bueno, nada, intentando aportar mi granito de arena acá. Bueno, sí, me acuerdo, tengo todavía recuerdos de esas dos noches maratónicas dando feedback. La gente preguntándose, ya preocupándose por mi salud, onda, Nacho, ¿estás bien? Cortá, anda a dormir, me decía. Es que sí, boludo, la verdad que sí. Sos muy manija. Sí. Igual creo que no está bueno, gente, ser tan manija en algunos casos, en algunos momentos. Hay que saber elegirlos, me parece que ahí está el secreto para poder ser manija productivo, ¿no? Porque a veces total. La productividad empieza después a mermar. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Saludos, sí, a Cande, dice Tomás. Ya me traje la cocucha para la clase. Prometo que no ensucio nada. Está muy bien, gente, está muy bien. Las legendarias dos noches de feedback serán recordadas. Sí, la verdad que sí. No hace falta que hagas el 12 horas de streaming con eso más o menos que estabas ahí. Oh, sí, creo que ya cubrimos. Igual va a haber un 12 horas. Lo estoy planificando, no tanto, pero lo estoy medio armando. Y ahora tengo que ver que no coincida, que no se pise con el 24 horas que va a ser Félix. Félix Santos llegó a los 5K hoy de seguidores, wow. Y va a ser un 24 horas. Eso para mí ya es demasiado. ¡Wow! Es un montón, no sé cómo hacen. Es el gran hermano directamente ya. Mal, es un día completo con una persona. Como, ¿qué haces? ¿Te tenés que filmar durmiendo cuando vas al baño? Toda esa movida es medio incómodo, me parece.
Chichi Félix dice. Sí, la verdad que sí. Es verdad, pues 24 horas que vas a estar despierto, 24 horas, bueno, no sé, la juventud quizás. La juventud. Yo Félix. No sé si aguanto 24. Félix tiene la misma edad que yo. Cumple 6 días antes, así que tiene. Igual yo, la verdad es que. Bueno, yo la verdad que nunca pude ponerle trasnochar e ir a trabajar después y esas cosas, ni cuando tenía 20. Bueno, vamos, ya que, no le voy a echar la culpa de la... que empezamos a hablar del pasado, vamos a arrancar con la parte medio de entrevista que tienen estos encuentros. Así que, Cande, me gustaría que te introduzcas, que te presentes, que nos cuentes un poco de dónde sos, cuándo empezaste a dibujar, cuándo empezaste a trabajar esto. Sé que venís del lado de más del tatuaje. Y que ahora estás volcándote más a la parte de concept, de character design y de todo este mundo más audiovisual. Así que si nos querés contar un poquito. Sí, suspiré porque es tan una montaña rusa mi carrera que en este momento estoy en un lugar bastante confuso, entonces voy a intentar contar un poco. A ver, la realidad es que arranqué mi carrera como maquilladora. Estudié caracterización teatral en un principio, que hoy en día, con lo que estoy queriendo hacer ahora, que es más concept y diseño de personaje y todo, está bastante relacionado. Okay. Pero en su momento estudié caracterización teatral y después me volqué más que nada al maquillaje. Que de hecho, ahí es donde me sumergí en el mundo del color. Dibujo desde siempre, mucho en la adolescencia y todo, pero esto, a nivel profesional lo mantuve siempre como un segundo trabajo, digamos, la ilustración y el dibujo, y profesionalmente me volqué al maquillaje. Ajá. Trabajé en moda unos años y después me hice tatuadora. O sea, siempre estoy unos años en un lado y me canso y cambio. Después, a otra escala, como tatuadora me fue bastante bien. A otra escala creo que todos hemos hecho algún cambio también y algún volantazo importante en nuestras carreras. Y yo creo que es bastante normal, ¿no? O sea, como que es muy difícil saber qué quieres hacer, no sé, a los 18 años es complicado. Sí, muy complicado. Admiro a la gente que desde esa edad ya ha decidido y ha dicho, listo, por acá quiero ir y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, hay casos, pero creo que la mayoría hemos probado distintas cosas. Lo bueno igual es que siempre las cosas que estoy haciendo hasta el día de hoy puedo decir, las puedo linkear de alguna manera. O sea, siempre estuvieron relacionadas con la estética y con el color y con la creatividad, o sea, dentro del marco de lo artístico, ¿no? No es que estudié, no sé, matemáticas es bastante útil también para el arte a veces. Sí. Pero, bueno, nada, después me volqué al tatuaje, pero paralelamente siempre seguí trabajando como ilustradora freelance. Creo 20 y pico tuve la oportunidad de ilustrar una novela para chicos, por ejemplo, mientras... seguía trabajando como maquilladora, después como tatuadora. Tenía como clientes particulares que siempre trabajé como en ilustración, digamos. Y pintar cuadros, todo eso como que siempre lo mantuve como una cosa paralela. Después con el tatuaje me fue bastante bien y me dediqué a eso los últimos casi 10 años. Bueno, una carrera. Y ahora la verdad es que me cansó, la verdad que dibujar también es súper intenso, o sea, ilustrar concepto, lo que sea. Pero hacerlo arriba de una persona y que le quede para siempre y que no haya margen de error y todo lo que implica eso es un estrés que me cansó. No sé si podría manejar ese estrés. Es más, mucha gente me ha dicho, Nacho, ¿para cuándo tatuás? ¿Y cuándo te empezás? Me quiero tatuar un dibujo tuyo, pero quiero que me lo tatúes vos. Empiezan con esa presión, que a mí me encanta el tatuaje, me encantaría poder tatuar, pero no sé si puedo manejar la presión de que le voy a dejar una marca a alguien para el resto de su vida y que tiene que quedar perfecta, bien, encima con lo autoexigente que soy. Sí. Bueno, a mí me pasa eso. Yo
ya de por sí, más allá de la exigencia de la otra persona, soy muy autoexigente conmigo misma y le sumás las expectativas que le pone la gente un tatuaje en general y es un montón. Y aparte es la responsabilidad y hacia todo eso le sumás el hecho de que tenés que estar lidiando una situación re intensa con un otro que está sufriendo. Es, le estás es haciendo un montón. Una herida a esa persona. Como ya estoy... Sí, sí, sí. Lo disfruté, es una re salida laboral también para todos los las y les ilustradores que estén escuchando. La verdad que es una re salida laboral, hay mucho mercado y está así como en un boom, pero es eso, hay una responsabilidad y un montón de, también de conocimiento de higiene, de contaminación, de, es bastante intenso. Sí, 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 me imagino. Pero bueno, entonces 10 años ahí estuviste, 10 años tatuando. Incluso sé que hace poco habías compartido historias de que cerraron el local, vendieron todo. O sea, tuviste... Sí, bueno, es que con la cuarentena fue, claro. Con la, yo ya venía igual esto como en plan de retirada, medio que cuando puse el último estudio que tuve, lo puse en el marco de, bueno... tener otros artistas y como que abrir el espacio para otra gente y yo medio como que funcionar tipo directora artística del estudio, pero no tatuar tanto. Claro, sí, la parte de administrar la odié, fue una de las razones por las cuales cerré también, porque no nací para eso. Pero más que nada como eso, me divertía mucho la idea de seleccionar como estilos de artistas y sí, como la curaduría de lo que se hacía en el estudio. Pero yo ya venía haciendo cursos, un curso en realidad, más otros que hice online, de esto como para profesionalizarme más en lo que es la ilustración digital y el concept, ya cuando todavía tenía el estudio y todo. Y después cayó justo la pandemia y tuve que cerrar con este pronóstico de que no sabías cada 15 días, era bueno, se abre, no se abre, sí, claro, sí, y todo lo que implica tener un local a la calle. Sí, la verdad que fue súper difícil, y el estrés lo manejé un par de meses, esto de bueno, parar la agenda, reprogramar turnos, y un montón de cosas, y en un momento dije, bueno, yo ya no tenía muchas ganas, o sea, como que mi corazón ya no estaba mucho en el mundo del tatuaje, y encima surgió esto y fue como, bueno, listo, vendo todo, vendí todo, desarmé todo el local y acá estoy. Básicamente. Mira, ahí pone en comentario, ¿cuántas historias vamos a conocer dentro de años en que la respuesta sea por la pandemia pasó tal cosa? Y sí, totalmente. Es que, gente, es algo histórico esto. Sí. Esto hay un antes y un después de la pandemia e incluso yo... Me arriesgo de si iba a entrar en los libros de historia, si es que siguen existiendo libros en el futuro, ¿no? Pero... En Wikipedia va a estar. Olvídate. En algún lado se va a estudiar fenómeno, el pandemia, qué pasó con el sí. mundo socioeconómicamente. Para mí se va a estudiar. Es algo, esto se tiene que estudiar en algún momento. Olvídate, yo creo que de hecho no tenemos todavía noción de lo que estamos viviendo. O sea, ojalá las cosas se calmen en algún momento y no sea tipo, bueno, de acá empeora el apocalipsis. Ojalá se calmen y después vamos a poder ver en retroactivo y yo creo que sí, es muy zarpado lo que estamos viendo. La cantidad de locales que cerraron y de gente que se tuvo que reinventar es muchísima. Bueno, ahí justo ahí dice un comentario. Por la pandemia descubrí Twitch y a los wangos y eso hice todo. Dice, bueno, como algo feliz y algo positivo. Y bueno, es verdad que muchos artistas nos volcamos sí. a esto, a la virtualidad, a compartirnos, a conocernos también en este medio. Yo, la verdad que la cantidad de gente que conocí el año pasado, no sé si la conocí en otro año, por ejemplo, a ese level en cuanto a cómo nos compartimos en redes y bueno, justamente... Total, vos empezaste a transmitir en la pandemia, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. A mitad del año pasado, más o menos. Ya, claro. De a poco me voy acercando. ¿Y lo hiciste un poco por eso? O...
Yo ya tenía medio ganas de hacerlo del año anterior, pero cuando probé no me daba la máquina, o sea, la computadora no soportaba todos estos procesos, o sea, por ejemplo, hacer una llamada, compartir Photoshop, streamear al mismo tiempo, era como un montón. Y justito antes de la Sí. pandemia actualicé mi equipo, pero justito, una semana antes de la cuarentena acá en Argentina, compré una máquina y un par de meses después dije, a ver, vamos a probar ahora esto, a ver qué onda. Y me metí de lleno en Twitch, como así, me tiré de cabeza al agua a ver qué pasaba. Y acá estamos. Bien, bueno, salió bien. Salió muy bien, sí, estoy muy contento. Pero bueno, Yo volviendo creo que a... esto cambió en todos. Sí, perdón. No, no, dale, dale. Sí. No, esto que cambió la dinámica también de los recursos, de cómo socializamos y de dónde estudiamos, o sea, todo lo que es ver clases, tutoriales, la gente como que se volcó mucho más a este tipo de cosas. Sí, es que la llegada que hubo, o sea, yo aprendí de mucha gente, pude acceder a festivales que no hubiese podido viajar, por ejemplo. Uno se hace en Claro. Manila, en Filipinas, que fue como el Icon Manila, que dio con artistas del carajo. Y lo que hubo también fue como un boom de muchas plataformas compartiendo artistas. Y la cantidad de data que se bajó el año pasado fue increíble. O sea, yo, la verdad, bueno, pude absorber Sí. mucho de eso, participar de varios festivales, el Livebox, por ejemplo, que también estuvo increíble, que fueron 3 días seguidos de una charla atrás de la otra. Y creo que en otro contexto por ahí no hubiese sido tan posible esto. ¿Por qué? Por lo económico también, porque ir a uno de estos festivales implica pagarte un viaje, hospedaje, estar ahí, y ni siquiera estando ahí físicamente Sí. podés interactuar con tanta gente o ver tantos artistas como lo podés hacer acá sentado cambiando de pantalla en menos de un minuto. Total, bueno, ese es el lado positivo, digamos, Ese de es la el lado pandemia. positivo, Todo tal tiene cual. su lado bueno y El sí, yin y el total. yang. El equilibrio. Sumando a algo que Sí. dijeron, dice, y por último comentario, para no desviar mucho la conversación, es que la pandemia aceleró muchos procesos tecnológicos dentro de la vida social también. Sí. Sí, Acercó a mucha gente a la totalmente. tecnología necesariamente también. Gente que por ahí no usaba este tipo de plataformas, que tuvo que usarla por una cuestión de fuerza mayor, para comunicarse, para dar clases, Bueno, para vivir, para trabajar. sí, yo sin ir más lejos, la verdad que soy una persona bastante tímida y antisocial. Y a mí esto de socializar con colegas y con otros ilustradores y gente que está como en el ambiente, no sé si lo podría hacer en el mundo real. O sea, hoy sí sé que es súper útil y necesario, pero como que a veces me pasa de que no sé cómo acceder a eso. Y a través de estas plataformas, la verdad que se forman comunidades re lindas y capaz que los que somos un poco más introvertidos, no sé, es más fácil. Y uno se anima un poquito, ahí está a comentar de a poquito, como vas entrando en confianza, como en cambio si vas a un evento donde tenés a todas las personas ahí en vivo en el momento, como que no hay Sí. ese proceso de poder entrar en confianza, como que, bueno, ¿qué hago? Me largo, me tiro ahí en el medio y hablo Total. y tiro un comentario a ver qué pasa. Nada, la vida real es muy difícil eso. Creo que la virtualidad nos ayudó un Sí, poco totalmente. con esa interacción. La verdad que sí, a mí me es funcional, Y debo bueno, mira, y decir. esa virtualidad nos llevó a este encuentro, que estés acá ahora compartiendo, siendo parte esta locura que estamos haciendo, que es querer hacer un splash art estilo League of Legends. No sé en dónde nos metimos, gente, estamos haciendo algo que escaló demasiado Es rápido. muy difícil. Es muy difícil lo que estamos haciendo. Es muy Virtual. difícil. Encima, yo también una de las razones por las cuales quise ayudar es que yo había empezado con que yo estoy básicamente mientras hago otras cosas y algunos trabajos que tenía pendientes, armando mi portfolio para mandar todavía no sé bien a dónde. Está perfectísimo. Pero en esa idea de mandar el portfolio, agarré y dije, bueno, quiero tener un par de piezas tipo el splash art de League of Legends. Y la verdad que me puse a hacer uno y es como, es mucho más difícil de lo que uno piensa, capaz, a primera vista, o cuando empezás a realmente ver la cantidad de información que hay en esas imágenes y el detalle y el render y
Es complicado. Ahí estoy leyendo los comentarios. Nacho, vamos a hacer un splash art. Also, Nacho, ¿qué estamos haciendo? Es verdad, Nico, es un poco tu culpa. Me parece fantástico esto que menciones lo del portfolio. Que yo el evento lo pensé como eso en realidad. Como más allá del splash art, es que cada uno pueda llegar a una pieza que lo conforme y que la pueda incorporar eso a una pieza de portfolio. Por eso para mí la meta splash art es una meta profesional a la que apuntamos. Es una meta ya. En Total. el top level de lo que podemos apuntar todos. Pero para mí la meta personal tiene que ser conseguir la mejor pieza posible dentro de las capacidades que tenemos. Y mi idea dentro de este ejercicio era, bueno, ayudarlos un poco, empujarlos un poquito más, forzarlos un poquito a que rompan esos miedos o esas inseguridades o esas, nada, esas dudas que tienen a la hora de hacer un planteo. Y bueno, ver si algo de mi visión y de la gente que se va sumando, como vos ahora. Como Julio, como Imau, como Fer, que están ahí siempre en el canal de Discord aportando. Y bueno, y toda la gente que se fue sumando, que también Luis está tirando data, Ovix siempre tira muchas referencias. Bueno, hay gente que, bueno, Julia ha tirado feedback también, de todo. Entonces, que un poco entre todos nos ayudemos a eso, a ver. Listo, si yo solo llego hasta acá, acompañado, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo forzar un poco más todo? ¿Puedo avanzar un poco más en mi obra? ¿Puedo aprender algo nuevo? Como que va un poco por ese lado. Así que nuevamente te agradezco por estar acá y por venir a compartir esto, que me pareció el momento adecuado. Ya que vamos a entrar ahora en la parte más de render, que un poco lo estamos haciendo en valores, color y bueno, y renderizado final, que bueno. Para eso vamos a tener el sábado el gusto de charlar con Ángel Moonlight. Que bueno, que si han visto su perfil saben que él trabaja este estilo, medio splash art. Entonces nos va a poder tirar, creo, esos tips para poder cerrar nuestras obras, para poder darle ese look final que queremos. Pero antes de llegar a eso, es necesario tener esta base o esta introducción, ¿no? Al color, a la teoría, a las armonías, al uso de la luz. Que nada, siento que a muchos nos va a venir bárbaro, nunca está de más repasarlo. Y sé que por ahí hay gente que por ahí se le cuesta esta primera instancia de decir, bueno, ¿cómo arranco en el color? Así que, Candel, si querés, podemos empezar. No sé si te desarmaron Dale, perfecto. una presentación. Yo voy a cambiar ahora de escena. Si querés, me puedes compartir Te pantalla. comparto pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Yo cero dibujo, dice Tomás, pero saco fotos. Pero es un poco lo mismo, Tomás. Es construir un poco. Nada, bueno, un portfolio se construye de la misma manera. Hola, Norita, feliz. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidas. Gracias por esa raid. Justo estamos arrancando con la mejor. Llegaron en el mejor momento del stream. Todo momento es muy bueno, pero ahora estamos por empezar la clase de color de la mano de acá de Can de Carballo. Así que llegan en un gran momento. Bienvenidas. Bueno, Bueno, Cande, a ver, yo voy a ir. Si sí. vos me querés preguntar en el medio y querés que vaya como acotando, vos manejalo del stream, es tuyo ahora. Yo nada más manejo acá los controles y cuando haya que poner el video, me avisás, ponemos el video y voy a estar acá siguiendo lo que tengas para Dale, contarnos. perfecto. Si sentís que hay algún comentario que te parece que suma a lo que estoy diciendo, pedí la palabra, por favor. Dale, Y te perfecto. dejo a cargo de los comentarios también, Dale, ahí de los yo voy. chicos, que por ahí a mí me cuesta enfocarme las dos cosas. Yo voy siguiendo y si nada, si van Bueno. teniendo preguntas en el medio, yo las leo y por ahí, bueno, te voy a interrumpir por ahí para leer alguna pregunta y demás. Exactamente, perfecto. Bueno, alto team. Bueno, mi idea, lo que preparé acá, armé como unas diapositivas para ir mostrándoles. Y la idea básicamente es repasar un poco la base para los que necesitan, como desde principio, 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 el color. Voy a tratar de ir medio rápido en ese sentido, así que si necesitan, me frenan, preguntan, Nacho me frena y hacemos ahí como una pausita. Y si no, seguimos para adelante, ¿ok? Perfecto. Bueno, Ahí dicen en el chat, pero dicen, me sirve Cande streamer. Ojo. Ahí están pidiendo un stream de Cande. No me da la máquina.
Pero ya voy a llegar. Bueno, a ver, y hace mucho que no doy clases. He dado clases, pero hace mucho que no las doy, así que estoy un poco oxidada. Me Pasa nada. detienen y me preguntan cualquier cosa. Bueno, la idea antes de empezar a mostrar las imágenes es arrancar un poco por el título de la clase que pusimos, que era la importancia del color, entre otras cosas, creo que pusimos la luz y las armonías. Bueno, la importancia del color. Voy a arrancar con esta imagen, y que es una foto, no es una ilustración, pero para que veas, me pareció que esta era una buena opción para mostrarle, y ahora tengo otras también, que el color es un recurso dentro de todos los recursos que tenemos en la imagen, que va a ser obviamente, como estuvimos viendo, la composición, las formas. A todo eso que ya tenemos armado, le vamos a sumar un recurso más, que es el color, que tiene una importancia a nivel esto, a nivel narrativo, a nivel compositivo, y les quería mostrar a través de imágenes un poquito cómo funciona esto. En esta que estamos viendo ahora, el color estaría funcionando a nivel compositivo y a nivel guiar la mirada hacia, digamos, la parte que la persona que tomó la imagen quiere que miremos. Claramente, es un recurso para llamarnos la atención y para llevarnos la mirada a esa parte. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo, ¿sí? O sea, es como el color no está usado aleatoriamente, tipo, oh, bueno, lo voy a vestir de rojo, voy a poner este color acá, este color allá. Hay un propósito, digamos, que es guiar la mirada hacia el objetivo que tiene importancia en la imagen. Y no solo eso, sino también compensar los pesos visuales y, por ejemplo, tenemos un logo que es gigante en la imagen, sin embargo, el protagonista es este y en parte tiene que ver con el color, va, principalmente diría, porque es una cuestión de valores y el valor es parte del color también, si bien lo estamos como desarmando nosotros y trabajando el valor por un lado y el color por el otro, el valor es parte del color y ahora lo vamos a ver eso también. Otro ejemplo de la importancia del color es esto. Acá el recurso está utilizado de otra forma, porque no es tanto el guiarnos la mirada, si bien nos llama la atención el sol, acá el color está usado para generar atmósfera. En las otras opciones también, digamos, el color siempre nos va a generar como la atmósfera y me sale en inglés la palabra que sería mood, El mood. No, no, no hay pero traducción para el es mood. esto, como la. Así que Claro, no, no. usa mood. O sea, me sale decir atmósfera, pero no transmite lo mismo, ¿no? No, a veces uso la expresión clima, por ejemplo, el clima que querés generar, o las Claro. sensaciones que querés generar. El mood es una mezcla entre clima y Perfecto, sí. sensaciones. Sí, totalmente. Bueno, entonces, en uno principalmente fue como para guiarnos la mirada y el foco, si bien también hay una atmósfera y un mood creado con estos grises, el propósito del color principal sería el otro. Y acá es simplemente, y se usa mucho, sobre todo, Nacho, vos sabrás mejor, en todo lo que es background, el color es la clave del mood, ¿no? Y es que a veces, de acuerdo, sí, a la sensación que quieras lograr, en lo que quieras transmitir en ese background, si querés, no sé, transmitir sofoco, por ejemplo, o que algo Exacto. te genera, no sé, como miedo o inseguridad, el color va a ser clave en eso. O sea, Sí, transmite mucha emoción. emoción, Bueno, sí, vamos a ver otro venga. ejemplo de acá. Agarré un par de splash arts Uf, justamente como para buenísimo. entrar en esa onda. Acá tenemos el color utilizado, digamos, con los dos propósitos, digamos. Ya vamos a ver el tema de las combinaciones de colores y lo que generan, pero acá más que nada, para hacer como una lectura general, tenemos una atmósfera, un clima o mood generado por los azules en el fondo y tenemos el recurso del rojo que a través de la ropa y de la tira esta que cuelga de ella nos guía la mirada desde hacia afuera del cuadro hacia la cara de ella, que sería como la zona de mayor contraste y a donde termina, digamos, como de enfocarse nuestra mirada, ¿no? Impecable. Sí, Entonces, sí, sí. ahí está utilizada para las dos cosas.
Otro ejemplo Sí, y de además, Splash Art perdón, también en te la misma interrumpo ahí. línea. Y además el Siempre. porcentaje de colores que usa, o sea, para lograr eso, para lograr eso, es como al usar menos rojo y más localizado genera esa dirección y esa guía, y después más generalizando como dominante los tonos esos azulados generales. O sea, traten Sí, una acotación perfecto. acá, siempre el porcentaje de colores que usen cuando hacen su paleta, que no sea 50 y 50, porque ahí es como que no vas a lograr separar o destacar algo. No, 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 claramente. Eso vamos a profundizar en eso también, Ah, es que perfecto, es pero clave. me adelanté. Otro, ¿cómo? Te adelantaste, sí. Otro ejemplo que es básicamente lo mismo, pero con otro clima. Tenemos predominancia de los cálidos de Trax, que es lo que nos genera en la atmósfera. Y después, acá tenemos varios recursos, pero tampoco es esto, me pasa como que no quiero entrar en lo que, en los spoilers de lo que vamos a ver más después, Perfecto. pero acá tenemos a ella como unos tonos más de verde que contrasta con el fondo y sumado a este violeta que nos guía de vuelta la mirada hacia ella y nos genera esto, digamos, no me sale ahora el término, la palabra, pero es como esto, como que genera una guía focal, En ¿no? No sé recorrida visual. si es el Perdón. recorrido, eso, perfecto. Recorrido visual. Acá tenemos otro ejemplo que la calidad es bastante mala, pero me pareció que valía la pena, también de cómo el color es principalmente lo que genera la atmósfera, es Ese una composición como es Mauri. casi monótona. Sí. Mauri es mi amor platónico ¿Sí? de. Sí. De los artistas de De Splash Splash Art. Es que está buenísimo, la verdad que me pareció. No lo encontré en buena calidad, pero bueno, dije, bueno, lo mando igual. No Acá lo que importa. está buenísimo es, básicamente tenemos una combinación como monocromática, que siempre es como muy armónica, y tiene algunos destellos así de rojo y de azul acá que nos llevan como la mirada al rostro también. Señalar. Bueno, habiendo terminado un poco como esto sería como una introducción, ahora después vamos a entrar particularmente en los, digamos, como los atributos del color, las proporciones, las armonías y todo eso, pero en esto de generar, uy, perdón, Pasa nada. de generar como más que nada el clima, atmósfera y todo eso, llegamos a la parte que para mí es bastante importante de lo que es la psicología del color. Y les separé un videito que lo tiene Nacho para que Ajá. veamos, Antes que como de ir para con que vean eso, esto de. ahí dejé el Sí. link para que vayan a ver a Víctor Mauri. Ahí dice Nicolás que A Mauri. nos cagamos a trompadas por Mauri. nada, justo es el artista que hizo esta obra y ahí pueden ver también todo lo que hace. Pasamos al video, entonces. Como si lo hubiéramos planeado. Sí. Voy a sacar la música de fondo un cachito. Y voy a poner el Sí, video. el video es más que nada para. Me parece que es un buen resumen y puesto de una manera interesante y más entretenida que yo les muestre foto por foto del impacto emocional que generan los colores, ¿no? Ok. Y el buen uso de ellos. Tengo que cambiar de canal de audio un cachito para que se escuche el video. No te van a escuchar a vos, pero van a escuchar el video. Así que vemos el video y seguimos. Dale. Así que cambio de audio un cachito. Ahí la gente me dice si escucha el video. Y vamos, le doy play. Thank you.
Ahí podés volver a hablar, Cande. Ya estamos. Ya estamos. A ver, vamos a. Voy a bajar. Voy a ponerme la tablet, porque yo también estaba mirando el video. Y acá estoy de vuelta a mi pantalla ya. Nah, es increíble. Sí. Perfecto. Increíble el video. Ya lo había visto y cada vez que lo veo digo, wow, increíble. Siempre lo digo. Yo Es tengo muy un libro. zarpado. Tengo un libro que después lo puedo mostrar ahora en cámara. Que se llama The Color of Pixar y es más o menos lo mismo. O sea, va variando de una paleta hasta otra y va mostrando fotogramas de todas las pelis puestas en orden de valores cromáticos. Ay, qué Y es lindo. precioso. O sea, el libro es una chantada, que es alguien que juntó todas fotogramas de la peli, pero bueno, alguien lo tuvo que hacer, lo ordenó y están puestos así, como pasan por todas las variables de color, Ah, como lo pero usaron. Es hermoso el es libro. así como una cosa pornográfica visual para los artistas que es muy linda. Exactamente, exactamente. Es increíble cómo va variando cada hoja un poquito la tonalidad en color y cómo usan un fotograma para acompañar esa. Bueno, después lo muestro. Sí, ahí preguntan en los comentarios Paso cómo se si llama el quieren. video. Se los paso por Discord después si quieren, pero es Psychology of Art. No, Psychology of Color, creo que es. Sí, Color Psychology O lo Color llama. Psychology. Y Sí. ahí paso el link, así Ahí ya lo va. tiene. Ahí va. Color Psychology Video Essay. Es buenísimo. Yo lo había visto hace muchos años y también lo usé en un seminario que di de tatuaje, pero también como estábamos viendo diseño, me parece que está tan bien expresado como los colores, esto nos transmiten sensaciones, y si bien esto era una aclaración que quería hacer con respecto al video puntualmente, a este, por ejemplo, este cuadro que estoy mostrando ahora, tiene varias cosas como distintas, y el color hay que entender que también tiene una carga. Sí, de significado simbólica dentro de la narrativa de la historia que se esté contando también, ¿no? O sea, como que dentro de un universo de un videojuego o de una película, las cosas pueden como cambiar de significado. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, como veíamos ahí o lo decían en los comentarios también, que el verde es tipo villano de Disney y también el verde es, bueno, es naturaleza, es. O sea, Claro. no en todos lados el verde es locura y maldad. Te Y interrumpo, bueno, Candel básicamente Cachito, eso. para agradecerle Sí. a Imao, a Manu, que se acaba de venir con una raid también. Llegaron 20 personas, 28 personas más, un montón. Qué ¡Ah! alegría que vengan. Gracias, gracias amigo por venir otra vez a tu gente acá. Bueno, llegan justo en la clase, a la clase de coso, de color, acá con Cande. Bueno. Gracias, Inmao, Sí, por de esa hecho, por la sub. clase de Inmao de composición fue que yo dije, bueno, si necesitas yo te puedo dar una de color, porque vi la de Inmao y estuvo buenísima. Sí, tal cual. Si no la vieron, Inmao, esa clase la tenés subida en algún lado, la de compo, como para que la gente que no la vio la pueda volver a ver. Si es así, avísanos, así podemos también compartir el link. Pero posta, esa clase estuvo buenísima. Y es verdad, Cande me dijo, che, tal cual, creo que al poco tiempo que habías hecho esa clase, se ofreció también acá a aportar lo suyo. No. Ah, Ahí la está tiene ella. guardada, perfecto. Pero bueno, dale. Pero bueno, nada, gracias amigo por resuscribirte también acá al canal, por esa raid. Y bueno, seguimos acá con Cande entonces. Bueno, retomando entonces lo de la psicología del color, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto, pero básicamente yo creo que hay ciertas cosas que significan los colores que son como generales, medio de que esto, que no importa como el universo puntual, como decir, bueno, verde, naturaleza, que como vos decías, poner lo de background por ahí, vos podés aportar un poquito más que yo en esto, que por ejemplo el rojo
Si bien es, no sé, pasión y todo eso, también es como que puede ser algo súper sofocante en Bueno, imágenes así como de guerra o y es que de ahí en el incendios. video, por un lado, hablaban, por ejemplo, eso de que te puede transmitir esto, una escena de pasión, una escena como bastante fuerte en ese sentido también, pero también va hacia el lado de la violencia, como que, o sea, Claro. automáticamente, ¿con qué se lo relaciona? Bueno, durante mucho tiempo con el infierno, o sea, o por ejemplo, tenés algo que es sofocante, querés generar algo como que te genere desde ese lado, ¿no? Y lo relacionaba al fuego, por ejemplo, Sí. del color rojo, bueno, esto del infierno, no sé, a mí me decís sofoco y me voy a La sangre. la sangre, bueno, mirá. Sí. Bueno, Tal cual. básicamente con lo de los colores, no, esto quería decir, que también hay que entender que el color es como una herramienta más, como decía al principio, entre un montón de otras. O sea, uno lo que quiera expresar en una ilustración va a estar obviamente también expresado, por ejemplo, si hay un personaje, si el estilo del personaje, si el personaje está riendo, llorando, digamos, lo que esté expresando el dibujo en sí, a eso le sumamos el color y es como que refuerza ciertas cosas o las atenúa, digamos, pero Claro, no es que bueno, solamente con el color contamos una cosa. no totalmente, por eso, bueno, Sí. va de la mano, esto que comenta acá Beard96, va de la mano de esto que estabas comentando, dice, en psicología del color vimos que también pueden abusar de los colores atípicos y usarlos con otra finalidad, por ejemplo, en Canino, que no sé cuál es, usaron el blanco para producir sofocación y todo el audiovisual utiliza ese recurso. Es que, o sea, el sobreuso de un color te puede generar otra sensación en otros contextos y va acompañado de un montón de decisiones más, de decisiones de puesta de cámara, de composición, de encuadre, va acompañado de narrativa, como decía hoy Candy. O sea, además de usar un color de otra manera o para generar otro efecto al que generalmente provocaría, se lo acompaña de esto, de un montón de cosas. Claro, a mí me gusta, si bien yo no sé nada de música, por ejemplo, más que escucharla, me gusta como la comparación de el color, por ejemplo, con notas musicales. O sea, también esto, porque después ahora vamos a entrar en como las formulitas que hay para generar armonías. Y me parece que, igual que las notas musicales, o sea, es como que uno puede componer y combinar de una infinidad de formas, digamos, y no hay una cosa que esté bien y una cosa que esté mal. Tal Hay una cual. decisión estética y algo que se quiere comunicar y va a estar como ligado a eso. El color es un recurso y saber qué combinaciones generan determinadas cosas o qué color genera determinada cosa, utilizado en conjunto con un montón de otros recursos, nos va a generar como el efecto final o no que queremos generar, ¿no? Totalmente. Bueno. Pasamos entonces ahora a esto como más puntual como me sale decir, yo quiero aclarar esto también, que no lo dije antes cuando conté de mi profesión, que yo soy autodidacta básicamente, excepto por algunos cursos online y pequeñas cosas que he hecho. Entonces hay muchas cosas que me pueden detener, corregir, porque es como que yo encontré mi propia forma de decirle a las cosas que no sé si es la correcta a veces. Entonces, ponele, para hablar de esto, del tono, valor y saturación, yo muchas veces digo como los atributos del color, no sé si se les dice de otra forma, pero básicamente son como las características que puede tener un color, ¿sí? Para eso, puse acá un ejemplo que básicamente lo vamos a ver acá mismo, pero ya van a ver por qué lo puse también como si fuera una imagen. El color tiene tres atributos, yo le puse. Es el tono, ¿sí? El tono son todos los colores que vemos acá. Aparte acá en Photoshop, yo sé que versiones más nuevas tienen como la ruedita y el triángulo, pero creo que funciona, se entiende de la misma forma. Cualquier cosa me preguntan, pero acá tenemos hue en inglés o saturación y tenemos, no, saturación, perdón, hue o tono. Es básicamente el color en sí, ¿sí? Si es rojo, si es fucsia, si es azul, si es turquesa, si es amarillo, etc. Ese es el tono o hue. Después tenemos la saturación, que básicamente esto
yo lo entiendo desde mi forma como más analógica del maquillaje, del tatuaje, yo le digo que es como la carga de pigmento que tiene el color. Porque acá lo vemos, por ejemplo, de blanco a la saturación total, de gris o de negro a la saturación total, lo podemos ver más claro acá también, que dice justamente saturación, y va del 100 al 0, es en sí la cantidad de pigmento puro que tiene ese color. Y después tenemos el valor que va de blanco a negro. Sí, y el valor acá a veces lo mencionan como la luminosidad que tiene el color. Claro, perfecto. Y acá no sé, esto yo no lo entiendo, que lo tengo en inglés, es B de blackness, calculo que es, o no sé si alguien sabe esa palabra, porque no es de valor, value es con B corta. Sí, value. La luminosidad. Brightness es el brillo que tiene. La B es de brightness. Ah, brightness, perfecto, claro. Como luminosidad, como decías vos también. Bueno, básicamente con estas tres cosas son las que vamos a jugar. Elegir el tono, ver cuánta saturación va a tener ese tono y cuánta luminosidad o brightness. O lo que jugamos en los valores también. Bueno, sabiendo eso, una de las cosas que me parece importante para ver el proceso que vamos a ver después, que es pasar como de grises o de valores a color, que, a ver si lo puse acá, no, lo saqué. Bueno, yo agrego una capa siempre de esto cuando estoy trabajando de blanco y negro, acá. Entonces, arriba de todo, le activo y le desactivo y puedo ver las cosas en blanco y negro o en color. Está perfecto. Cuando lo ponemos en blanco y negro, sí. No, está perfecto. Sí, hay distintas formas de hacerlo. Ah. Yo lo tengo configurado sí. con el... Sí, eso lo he visto que... Con el teclado. Con el control Y. Con el teclado, las teclas. Claro. Pero lo tenés que configurar, ¿verdad? No es que lo viene. No, claro, así. Lo tenés que configurar, sí. Sí, hay gente que hace eso, hay gente que pone como modo. Bueno, creo que es lo mismo que haces vos, pero manual. Bueno, el punto es que cuando pasamos en blanco y negro esto, van a ver que cuando estamos en lo que sería brightness, o sea, a full, en blanco, depende del color. No está en blanco, digamos. El color en sí, el tono en sí que estemos usando, tiene de por sí un valor cuando está en saturación al 100. Y cambia acá también. Ven que el negro como que sube un poquito. Y si ven el tono acá al costado, van a ver que en la parte donde están los azules, el valor o el gris, digamos, es como mucho más arriba cuando lo pasamos a blanco y negro. Y eso es algo con lo que después vamos a tener que tener cuidado cuando pasemos, cuando le pongamos como color encima a las cosas, que cambia un poco el valor, sí, según lo, el color que usemos. Bueno, cuando estuve pintando el Draw Design Style de Frica, que intenté hacerlo de esa manera, arrancando con valores, cuando empecé a tirarle sí. los colores arriba y sí. me tomaba los valores, ahí me di cuenta, uno, le erré lejos al valor. ¿Por qué? Porque por justamente esto, no poder empatar el color que quería usar con el valor que tenía, que necesitaba usar para que después me dé ese color. Entonces, hay que tener el ojo sí. entrenado para eso y estar, bueno, esto que estás comentando en este momento. Así que tomen nota, gente, tomen nota. Sí, eso es algo que la mayoría no lo sabemos, yo descubrí hace muy poco también. Bueno, a ver. Estamos acá, perfecto. Bueno, entramos ahora entonces al mundo de las armonías de color, ya sabiendo con las cosas que vamos a jugar. Un poco yo lo que estoy explicando es como esto, como todos los recursos y la información para después combinarla y mostrarles, digamos, esto mismo que vos decías, Nacho, de que hay que tener cuidado y no usar... ¿Cómo era que habías dicho? Como que no usar las mismas proporciones de color, ¿verdad? Cuando hacemos como, por ejemplo, los azules y rojo. Bueno, también esto de que estábamos viendo antes del color, la saturación y el brillo,
esto es algo que también no vamos a usar todos los colores en un brillo al taco o todos los colores súper saturados. Es como que hay que estar jugando mucho con las proporciones de combinación de color y de la misma saturación y brillo de los colores que en sí estamos usando para generar. A esto hacías referencia con que estaba bueno saber matemática para todo esto, para hacer los cálculos. Bueno, total. Sí, sí, sí. Bueno, a eso ya me excede decirles directamente las proporciones. No, hay gente que labura a porcentajes y yo la verdad que no domino. Claro. No me encuentro en ese barrio. No, yo tan exacto no. Debo decir que igual como que me obsesiona mucho el color y eso es algo que me divertía mucho cuando tatuaba o de trabajar como analógico, de mezclar los pigmentos y lograr los tonos exactos en pigmento real. Es muy divertido y jugaba mucho con un amigo maquillador que, bueno, que ahora es tatuador también, en ir por la calle y decir, bueno, ¡ay, qué lindo color ese! Y ese tiene 20% de gris medio, 30%, no, y armábamos así los colores. A mí me genera mucha ansiedad por esa parte de mezclar sí. Colores en la realidad, no puedo. No puedo, me pone mal. Es otra de las cosas que me saca un poco las ganas del tradicional. Amo el tradicional, pero por eso cuando me volví a pintar con tintas, dije, uy, qué bueno, listo. Me compro el color de la tinta que necesito, el fibrón que quiero y el cure color con el color que... Y bueno, después veo que sale, pero ahí Sanger te banca. Dice, claro. Es lo mejor que hay, es mezclar colores. Es lo mejor y realmente se los recomiendo, o sea, el que no le gusta, no le gusta, pero el ejercicio de mezclar colores y llegar a los tonos y entender los porcentajes, es súper útil, como es súper útil también sacar fotos, no me acuerdo quién decía ahí que sacaba fotos que no dibujaba, sacar fotos de cosas que nos gustan, ahí va. Y tratar de entender qué es lo que pasa en esa foto. Bueno, ahora después igual tengo algunos ejercicios para que veamos. Porque si no, me van a tener hasta las 5 de la mañana hablando. No pasa nada. Yo puedo dejar armonías. El stream abierto. Arranca el 12 horas acá. Y mañana me levanto temprano. Y mientras tanto acá, Candela. Bueno, armonías y color. Vamos a las armonías. Perfecto. Me encantan las armonías. Vamos a las armonías. Acá tenemos el famoso círculo cromático. Y les tomé esto. Los ejemplos que les voy a poner, traté de no poner spoilers igual. El otro día vi Raya de Last Dragon, la última de Disney. No sé si la vieron algunos. No la vi todavía. Y tomé todos ejemplos de ahí. Porque tiene un uso del color tan lindo, y una fotografía tan linda que agarré screens de la película. Se viene spoiler de la peli, armonías. Entonces. No hay. Traté de que no haya spoilers. Bueno, igual se puede llegar a sacar. Por ahí se puede llegar a sacar esa data del teaser, incluso debe estar, pero bueno. Igual no me importa. Claro, ¿no? sí. Si a alguien le importa, bueno, que cierre los ojos un ratito, pero se va a perder la mejor parte. Armonías. No. Quédense tranquilos que no hay spoilers. Traté de sacar las cosas más desde el principio de la película que otra cosa. Ok. Bueno, vamos a arrancar por la más básica, que es monocromática. O sea, básicamente esto que estamos hablando de armonías de color son como, lo que decía antes, que son como fórmulas, como ya armadas de combinaciones de colores que en general funcionan. Y hago esta salvedad de en general porque cuando empecemos a ver combinaciones un poco más complejas va a depender mucho de esto que decíamos antes de los porcentajes en los que se usa cada cosa, ¿no? Bueno, monocromática es básicamente generar una imagen con todos los distintos tonos, saturaciones y valores del mismo color, del mismo tono, ¿sí? Tenemos otro ejemplo de monocromática, pero en naranjas. Y no hay mucho más que agregar de esto porque es bastante fácil de entender. Tenemos análoga, que análoga significa todos los colores que están, o sea, elegimos por ejemplo este azul turquesa y tenemos pegado el verde y pegado un azul un poco más medio. Son los colores que se encuentran uno al lado del otro dentro del círculo cromático. Esos son los colores análogos. Los colores análogos siempre van a generar armonía. Siempre.
O sea, es una de las combinaciones como más seguras y que más encontramos en la naturaleza, sobre todo. ¿Y qué más puedo decir de análogo? No sé si vos tenés algo para contar, Nacho. No, más que eso. Está muy bien. No, los análogos, esto, es una combinación muy fácil, segura y generan armonía. Después tenemos tríadas. Acá tenemos una combinación bastante más jugada, pero fíjense, elegí esta imagen porque me parece que es el ejemplo perfecto de si uno ve en el círculo cromático los colores, es un bochinche total, digamos. Pero en la imagen está utilizado de una forma tan como desaturada y sí, básicamente desaturada sobre todo, sí. Y en unas proporciones... Una de las formas más... no sé, más fáciles de armonizar colores es elegir cuál vamos a saturar de esos colores, por ejemplo, como para que nos llame un poco más la atención, y el resto ver a qué nivel de desaturación lo llevamos, como para que acercándose a las luces o a las sombras en esa desaturación se empaten más esos colores y convivan mejor. Exactamente. Perdón, me metí. Bueno, esto no, por favor. Tríada son colores que están como equidistantes, o sea, a igual distancia dentro del círculo cromático. Pueden ser estos tres o pueden ser estos tres, digamos, eso va girando, estos son ejemplos que estoy poniendo, no es que siempre sea naranja, azul y verde lima. Pasamos a complementarios. Esta es como la armonía de color. La armonía de color, sí. No solo el recurso de utilizar complementarios, sino el naranja y el azul, ¿no? Se ponen a ver películas y a ver pósters y a ver cómics y lo que sea, van a encontrar un millón de ejemplos distintos con distintas saturaciones y todo de esta combinación. Es como un clásico que funciona o funciona, digamos. El complementario, esto me parece súper importante porque esto, más allá de las fórmulas como ya hechas que estamos viendo, para mí, las dos combinaciones que hay que entender más importantes es la que vimos de análogos y esto que es complementarios. Porque después vamos a ver otras, como por ejemplo... Sí, hay combinaciones entre esas armonías. Sí. Claro, eso mismo. Exacto. Acá tenemos dobles complementarios, por ejemplo. Entonces, en esta imagen puntualmente están usados como medio en todos lados. Y es justamente igual lo que se quiere comunicar, entiendo, que es como una lea ruidosa. O sea, yo veo eso y veo bochinche, veo como ruido, por la cantidad justamente como de color y de saturación y de cómo está distribuido en la imagen. Entonces, refuerza, digamos, lo que quiere expresar la imagen. En general, por ejemplo, los dobles complementarios, un buen uso es utilizarlo, por ejemplo, un par de complementarios en el personaje y un par de complementarios en el fondo, o un par de complementarios en el foreground y un par en el background, o sea, como ver para qué usamos cada cosa. Sí, sí. Y después, ir mechando eso, decir, bueno, si uso esta dupla para el background, bueno, traer alguno de esos tonos al foreground, como ir combinándolos de a poquito en pequeños porcentajes. Sí. Hay que mezclar las cosas y que tengan como que se comunique todo lo que hay en la imagen. Ahí dicen, me sacan la duda de CMYK y RGB, porque lo sabía, pero se me fue, sé que tiene que ver con la impresión. RGB son los colores con que elaboran las luces de la pantalla. Entonces es lo que se suele usar para el digital. Y CMYK son los de los colores de impresión, justamente, los que usan las impresoras. Que tenés el cian, el magenta y el amarillo, y le sumas a eso el negro para las distintas variables. No sé si yo lo tengo bien, pero creo que se le llama justamente color luz al color, RGB, que cual. Es como decía Nacho, que porque están las pantallas trabajan con LEDs y luz. RGB es color luz y CMYK es color pigmento. Exactamente.
Supuestamente con el que doy fe de que se puede, doy fe no lo hice yo, pero lo he visto que con el cian, el magenta y el amarillo puedes generar todos los colores. O sea, no necesitas más que eso para... Sí. En los porcentajes que los sí, usas. Sí, eso es cierto. Poder. También yo no puedo explicar cómo funciona eso, no entiendo cómo funciona la teoría detrás de esto, pero la realidad es que trabajando con pigmentos, en tatuajes sobre todo, con el rojo, o sea, si bien nos enseñan cuando somos chicos que los colores primarios y los colores secundarios y como que de ahí podemos generar todo, no. Digamos, claro. En pigmento, con rojo, verde y azul, no podés lograr un buen magenta, por ejemplo, o un buen turquesa. Esos colores que sí podemos lograr con cian y con magenta, que con lo otro no. Exactamente. Tiene, ahora no me sale el nombre de los dos círculos, pero el círculo el círculo cromático que maneja el rojo, el verde y el amarillo como primarios tiene un nombre, y el que maneja el cian, el magenta y el amarillo tiene otro nombre. No me sale ahora cómo se llama esos círculos cromáticos. Ah, uno es cromático, el otro es generativo. Ay, puede ser. No me acuerdo, pero es por ahí. Ahí ya... Acoto con el tema cian. Tiene que ver con la síntesis aditiva y sustractiva del color. Buena. Gracias, Ari. Buena. Ahí ya me superan. El RGB es la síntesis aditiva. Se logran los colores sumando luz. Y el CMYK es síntesis sustractiva. Los colores se restan y da como resultado el negro. Impecable. Gracias, gente, por su aporte. Ahí va, perfecto. Aditivos y sustractivos. Muy bien. Perfecto, gracias. Impecable esa definición. Bueno, entonces, con respecto, esta creo que es la última que tengo, así, la de los dobles complementarios. Está la tétrada, creo que se llama, que es también, es básicamente un doble complementario, pero son igual de distancia, es un cuadrado perfecto, digamos, que se genera acá. Sí, es una paleta. Que me pareció como reforzar un poco. Más fantástica todavía, incluso es porque esa distancia entre los colores genera como otro tipo de armonía, ¿no? Y después hay otros, son los adyacentes también, como que son un poco variables de lo mismo. O sea, acá lo importante a la hora de usar los colores a veces y generar distinta armonía, esto como decía Cande, estos son como algunos preestablecidos que si los usan de esta manera saben que van a funcionar, pero lo importante es para mí remarcar que es el porcentaje de esos colores que usen. Ustedes pueden usar los colores que quieran y generar lo que se les ocurra. Con determinados colores van a tener resultados acordes a determinadas sensaciones más reconocidas que otras, ¿no? Pero es clave el tema de los porcentajes. Sí. ¿Qué porcentaje usen de esos colores para generar esas armonías? Sí, exactamente. Yo acá, por ejemplo, dejé como un espacio para hacerles un experimento y mostrárselos. Que lo podemos hacer, de hecho, con esos mismos tonos de color, exactamente lo que está diciendo Nacho. O sea, si yo voy a agarrar, vamos a hacer poner estos dobles complementarios, creo que agarré de acá, y acá, y acá. Si yo pretendo hacer, primero que tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos antes, o sea, para determinadas cosas voy a elegir un tipo de paleta y para determinadas otras, o sea, por ejemplo, estas paletas así tan ruidosas sirven, como decía él, para, con la de la tétrada, que son los colores bien distantes. Un ejemplo bien claro es, no me sale el nombre de la película de Pixar, la que es como en la cabeza pasa todo, que los personajes tienen todos estos colores, intensamente. Y es como todo muy intensamente. Intensamente utilizan mucho esa paleta. Sí, exactamente. Windows. Sí. Si es para algo así como muy, me sale infantil, fantástico, no sé, ese tipo de cosas puede funcionar. Si vamos a generar un paisaje es un poco más complicado. Igual todo se puede. Sí, sí, sí. Desatúrenlo y va a quedar bien en cualquier lado. La. Si lo usan todo saturado. Exacto. A lo loco es más complicado. Gracias, Jurassic por esa raid, bienvenides, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Hola otra vez, dice, es que sé que hay gente lurkeando varios canales y me parece perfecto que lo hagan.
Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bueno, yo creo lo que estoy haciendo. Así que presten atención. No quiero interrumpir. No. Podés darle la bienvenida a la gente tranquilo y me decís. Es parte del contrato de los Wangos y de Twitch. No. Pero no, es parte de las dinámicas, ¿no? De que genera Twitch y esto de raidear, de que la gente venga de otro canal, darnos la bienvenida cuando pasa eso, me parece fantástico dentro de todo este mundo. Así que gracias Jurassic por esa raid y bienvenidas a todas, todos y todes las personas que vinieron. Bueno, ahora sí, después. Acá lo que estoy haciendo es. Seguimos. Es mostrarles, haciendo un manchón, igual nada figurativo, que eligiendo un color predominante, por ejemplo el azul, y mezclándolo en distintos valores, agregándole blanco, por ejemplo, y generando así como distintos tonos, distintos azules. Bueno, yo acá estoy viendo que vamos a tener un problema técnico para pintar, y es que estando en la llamada me genera como un delay. Ah, puede pasar. Pintando. Sí. Como que tarda un rato en reaccionar y en ver. Entonces estoy haciendo un video de cualquier cosa. La verdad que no se estarían integrando con alguien como así. Pero básicamente lo que quería mostrar es que no se queden con, bueno, naranja, azul. Ahí dice Sabas que si querés sacar la cámara, por ejemplo, tal vez ande un poco mejor. Que funciona mejor. Probemos. Puedes ir a ver cómo funciona. Puedes ir al Zoom y pones sacar la cámara. ¿Pongo parar video? Sí. ¿Ahí me estás escuchando? Sí. Sí, perfecto. Ahora me van a ver a mí y todos van a pensar que estoy pintando yo. Voy a mover la mano acá como... Bueno, no estoy haciendo gran cosa igual, como para que... ¿Anda un poco mejor o igual? Es un manchón horrendo. Anda un poco mejor, no sé si mucho. Agüita para los dos, canciones, agüita, si tenés agüita para tomar. Tengo agüita. Voy a tener que canjear y ir al baño en breve. No está ese canje, pero lo podemos habilitar. No está ese canje, No pasa nada, hacemos una pausa. Ponemos el birra y back y vamos a buscar una birrita. De repente Nacho dibuja bien, dije. Bueno, acá lo que quería hacer más que nada es mostrarle cómo pueden generar como una paleta más amplia, más allá de los tonos puros que estábamos viendo como en la combinación. Sigue siendo esa combinación, pero estamos utilizando distintos porcentajes de un color. O sea, principalmente estamos usando, por ejemplo, el azul, y estamos utilizando el resto como en menor cantidad, y esto, desaturados o con más brillo, y así se puede generar una composición, una armonía de color con estos colores, o sea, básicamente con cualquier color. Esto era lo que quería mostrar. Más allá de estas cosas como prearmadas, pueden utilizar la combinación de colores que quieran, pero cuidando esto, la cantidad de color de uno que usan y de color de otro, y bajar la saturación, utilizar la saturación solamente en cosas en donde, como vimos en los ejemplos del principio, donde querramos llevar como mucho el foco de la atención. Si ponemos... colores muy fuertes, muy, muy saturados, y que generan mucho contraste en muchos lugares de la imagen, vamos a generar esto como muchos puntos de atracción a la vista, y como que nos vamos a confundir, no vamos a saber dónde mirar. Totalmente. Como recomendación, cuando estén empezando, yo recomiendo elegir, por ejemplo, una armonía, analizar esa armonía, decir, bueno, voy a trabajar con esta paleta. Ver ejemplos de esa paleta y pintar con esa paleta. No irse al principio a usar. No, yo voy a usar todos los colores. Total, los chicos me dijeron que acá con porcentajes, marcándolo así y así, va a salir bárbaro. Si están empezando,
traten de empezar con las armonías que ya están armadas, con cosas que, de las cuales puedan ir a buscar una referencia clara y puedan reconocer esa referencia, que de a poco el ojo se va a ir entrenando, lo van a ir entrenando y van a poder ir reconociendo, como hizo Kande acá, que se vio la película y se la pasó haciendo capturas, pues decía, ay, mira, esta esa armonía, está como el meme de DiCaprio apuntando a la pantalla. Ah, ese es un doble complementario. Y bueno, te reimagino en esa como. Sí, totalmente. La disfruté, pero dije, esto lo voy a usar para explicar todo porque estaban todos. A ver, acá no voy a pintar por un ratito, así que creo que puedo poner acá una vuelta, pero no sé. Dale, puedes volver. Ahí estoy. Bueno, yo apoyo exactamente lo que dijo Nacho, o sea, es como que me sentí en la obligación de explicar un poco como la teoría y mostrarles todas las armonías, pero realmente me parece que ir a complicarse en una armonía muy difícil cuando están arrancando no es una buena idea. Y mi idea, si me lo permite la máquina y puedo, es pintar un ratito, ahora cuando termine, que falta poquitito en estas cosas que les quería mostrar. Y yo misma cuando pinto, la verdad es que no utilizo pensar tipo, ah, bueno, voy a usar para esto una tétrada, voy a usar un split complementario. La verdad que no pienso de esa forma, ni tampoco me pongo a elegir tonos random en un círculo cromático. En general, tengo una imagen en la cabeza porque vi alguna referencia que me gustó, o vengo viendo el laburo de algún artista que me gustó, o es una combinación que yo suelo usar y que ya sé que funciona, y en general como que voy a eso, estoy mirando el cielo y digo, ay, qué lindo, esos turquesas, esos rosas, no sé qué, busco fotos de esos tonos y utilizo una paleta. En general, ya no van a ver, o sea, con la imagen, bueno, de hecho, acá tengo en la pantalla ya, con el de seleccionados, como, a ver, me deja, sí, un mood board de colores que me gustan, de un trabajo de un artista que me encanta, que le tengo que buscar, son muy malas con los nombres. Peter Blancher, una cosa así se llama. Sí, ese mismo. Sí, es increíble, bueno, lo que pinta. Y las paletas que usa son hermosas. Una locura. Las paletas que utiliza son increíbles, y si se fijan, si bien yo elegí como una bastante particular, uy, en donde hay como rosas, lilas, turquesas. Si ven el laburo de él, tiene... mi computadora está... A ver si lo encuentro, o si Suárez lo encuentra antes que yo, que seguro va a pasar. Utiliza mucho el complementario básico que vimos, naranja y azul, mucho naranja y azul. Va, no sé si es el mismo, estamos hablando. Ah, sí, es Pete Morvach. Sí, es este, sí, ahí sí. Está. Es este. Pete Morvach. El que hace como todos los ángeles. Sí, 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 que tiene como todo su angelarium. La enciclopedia de ángeles es sí. El angelarium. Sí, sí, ya Suardi lo... Bueno, justo venía viéndolo a él. Más rápido lo este. Es muy hermoso el laburo que hace todo, pero los colores que utiliza me encanta. Entonces yo elijo en general una referencia o varias referencias y voy tomando colores de ahí, lo uso como mi paleta. No los agarro directo del círculo cromático. Cualquier cosa pronuncia el nombre, ¿no? Es Peter Mohbacher. Ahí está. No me lo iba a guardar nunca. No, es súper difícil. A mí me salió Peter Montblancher. Casi, pero parecido. Bueno, lo último, así a nivel como teórico y que les traje mis filminas a lo Alberto Fernández, es el tema de la luz, que también lo pusimos en el título y no la nombramos, aún más que la luminosidad del color, ¿no? Me encanta. La luz es básicamente lo que nos permite ver el color también, y esta es mi forma de verlo, no sé si está académicamente bien dicho lo que voy a decir, pero esta es como mi visión de, para mí, cómo funciona el color y la luz. En una ilustración, la iluminación que tengamos es básicamente, de hecho, lo que nos va a dar la armonía que trabajemos. Si somos conscientes de cómo afecta la luz el color,
Porque, por ejemplo, tengo esto que lo tomé de una revista de pinturas de pared, pero me pareció perfecto para explicarlo. Acá tenemos como la misma foto, los mismos objetos con una temperatura de luz distinta y fíjense que nos cambia la paleta de color, básicamente. Una mesa que es blanca, en teoría, con una luz fría, tiene un color, las sombras, todo, con una luz, acá entiendo que tira lo amarillo verdoso, y con una luz cálida nos tira a otro color. Fíjense cómo un elemento que es dorado y que en teoría es tipo, ah, bueno, yo pienso en una lámpara o en una armadura o en lo que quieran, que es dorado, y ya pensamos, ah, el dorado tiene estos colores y lo pinto. No, bueno, la luz que haya nos va a afectar y vamos a tener un dorado más pálido, con más azules, o vamos a tener una luz más verde, más amarillenta, y vamos a tener otros tonos de dorado, y así con todo, ¿no? Nos varía todos los tonos. Entonces, la luz en general es como que para mí ayuda a empatar y a que justamente los colores armonicen, ¿no? Esa es la clave. Porque pasan a formar parte como del mismo universo. Cuando todo le ponemos, que de hecho en digital es tan fácil, en analógico es mucho más difícil conseguir eso, pero en digital es tan fácil incluso como poner un filtro arriba de color y eso ya nos va como empatando si cuando empezamos a trabajar y quitamos, no sé, un dorado, el color piel de una forma, la ropa de otra y vemos que nos queda como desconectado, poniendo filtros arriba y probando los modos, digamos, de las capas, aclarar, multiplicar, etcétera, vamos a generar como efectos de luces que nos ayudan bastante como a empatar los colores y a que pasen a pertenecer como al mismo universo, ¿no? Es que lo que tiene que Sí. entender de la Pasamos a. luz es que a la vez que la luz rebota en todos lados, sea la dirección que tenga, la luz tiene color. Entonces es clave Sí. entender que eso va a influenciar los colores locales de los objetos. Entonces, cuando ustedes piensan en color, tienen que Exacto. pensar, bueno, este objeto tiene este color, pero a la vez hay una luz que tiene este otro color que está rebotando sobre otras superficies que tienen otros colores. Y todo eso va a influenciar todo. Bueno, eso Entonces, es cuando... Ahí está, exacto lo excelente. que Vamos, bien. conseguiste Perfect, imagen. perfect timing. ¿Viste? Me encanta. Esto Sí. es exactamente lo que decís. Ahora puedes seguir, Nacho, pero con la imagen. No, no, te dejo. Vaya nomás. Igual iba a decir exactamente eso. Primero hay que ver la temperatura de la luz que estemos usando, la dirección, todo eso. Pero más allá de eso, es clave entender que la luz rebota en absolutamente todo y no en superficies solamente que reflejan o que creemos que reflejan o en el blanco, ponele. Rebotan en absolutamente todo. Por eso, por ejemplo, en esta imagen, me estoy salteando en el orden que hice, pero ya no. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, esto pasa en la naturaleza todo el tiempo, que es el simple hecho de que el cielo sea azul, ya te está tiñendo de azul, por más de que la luz es cálida. Acá tenemos una luz cálida que entra acá, sin embargo, todo va a tener como un reflejo azul de, bueno, obviamente las cosas que estén mirando hacia el cielo. Y al mismo tiempo, esa luz, por ejemplo, cálida que viene de acá, rebota en estas piedras que son rojas y eso nos da una sombra cálida. Entonces vamos a tener sombras frías, que son las que están expuestas al cielo, sombras cálidas, son las que están más mirando hacia, por ejemplo, el suelo. Depende de lo que haya en el suelo, ¿no? Obviamente, si en el suelo tenés pasto y tenés verde, vas a tener un rebote verde. Y así con todo que nos vuelve a llevar a esta imagen que estamos acá, en donde acá tenemos esto. Fíjense que tenemos verde, se tiñe acá de verde. Y no solo nos tiñe el objeto, nos tiñe la sombra también. Lo mismo acá con el rojo. Y la luz que viene de arriba también rebota en luz blanca, acá tenemos blanco en el mismo objeto. Y así, bueno, inclusive acá tenemos un poquito de rojo de este lado. Como que tenemos que tener en cuenta, y sí. A mí me parece importante esto porque yo soy muy poco técnica, en realidad, aunque no parezca, cuando pinto.
El hecho de hacer lo que yo, el manchón ese que yo estaba haciendo antes, de mezclar los colores entre sí, eso cuando estamos pintando ya nos va a generar como este tipo de efectos. O sea, es importante esto mismo que vos decías, como de integrar, de traer colores que están en el fondo al personaje. El hecho de empezar como a tomar colores que están en la composición de todo y manchar las cosas y ensuciarlos entre sí, ya nos van a generar también este efecto. Más allá de pensarlo como tan específicamente, ah, acá me rebota esto, si estamos haciendo algo un poco más pictórico y no tan realista, el hecho de ensuciar entre sí los colores no, nos dan armonía porque nos generan esto, ¿no? Lo que en la naturaleza todo rebota con todo. Todo rebota con todo. Acá Me tenemos, encantó. todo rebota con todo. Acá tenemos un ejemplo así como más también claro, que esto pasa mucho para verlo cuando trabajamos con personajes, con la ropa, por ejemplo, con el color de pelo. Los mismos rostros están, si, no es lo mismo si está vestido de rojo, si el pelo es azul, todo influye en los colores y eso va a cambiar como la calidad y el realismo de lo que estamos pintando un montón. Anoten. Esto es lo que ya vimos y acá les puse como un ejemplo y es el último de mis filminas en donde está todo junto para ver básicamente y en esto como una textura un poco más pictórica y no tan 3D. Acá tenemos una combinación de doble complementario, si se fijan tenemos el verde que es complementario con el rojo y tenemos amarillo que es complementario con el lila, los violetas que están acá. Tenemos la luz cálida, que está representada en el amarillo, que rebota contra elementos que son rojizos en la casa y nos dan estas sombras cálidas. Y después tenemos las sombras lilas teñidas por el cielo. Y las sombras, o sea, acá está exagerado, porque esto también, en las ilustraciones, no siempre las cosas son Claro, de realistas. después Depende ya del entra estilo de el estilo y el movimiento, si es impresionismo, si es expresionismo, si Exacto. es como, depende en qué época o qué estilo estemos pintando, es cómo también vamos a utilizar esos recursos y esas herramientas. Ya ahí son decisiones más estéticas Exacto. de ese uso de la luz y del color. Acá está como exagerado, por ejemplo, el tema de las luces tan frías. Todos los colores están como un poco acentuados, pero me pareció que se veía súper claro como esto de uno cuando está empezando muchas veces, y yo lo hice un montón ese error, decir, ah, bueno, sombra, negro, luz, blanco. Y todo lo manejamos con eso y terminamos con una imagen súper desaturada, aburrida. Sí, Eh, con y un el hecho de contraste empezar a meter que estas decís. combinaciones de colores. Decís una locura. Sí. Nada, me encanta, estoy flasheando Dale. con la pintura igual. Sí. Está buenísimo el ejemplo. No, no, por ejemplo, algo que a veces cuesta un montón darse cuenta y está ahí la luz, es ese rebote de luz desde abajo que nos da con una sombra cálida. Eso es súper difícil de lograr y de recordarlo cuando uno está pintando. Y no tiene esa referencia presente. Por eso también laburen siempre con referencias. Porque estas cosas, esos detalles los van a ver ahí, hasta que los incorporen. Sí. Bueno, yo recomiendo y yo hago mucho, lo van a ver si entran ahí que estaban preguntando a mi Instagram, ponele. Ahí va Ahora. el Marian, ahí puso un comando con Ah, todos tus perfecto. datos. Gracias, Marian, por estar ahí con Ahí esos yo estoy comandos. haciendo mucho. Perfecto, gracias. Van a ver que yo estoy haciendo mucho, la verdad que este año estudios, 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 porque me parece clave para poder entender. Todas estas cosas de cómo funciona la luz y el color, hagan mucho estudio, busquen imágenes que les llaman la atención y que dicen, ay, qué lindo esto, bueno, desármenlo para entender por qué es lindo, cuál es el juego, cuál es la combinación de colores que generan ese contraste, el valor, la cantidad de saturación. Traten de analizar todo eso y para eso para mí es súper útil Sí. Ahí, y Mau el dice, color picker, por ejemplo.
Y Mau dice, estudios, mi segundo nombre. Es verdad, vayan al stream de Mau, que hace estudios. Es verdad, y Mau hace estudios todo el tiempo. Y ahí Ratricio te dejó un mensaje, dice, hermoso cómo está explicando todo, posta, es excelente la clase, dice, mira, para buscarle. Ay, muchas gracias. Estaba re nerviosa, porque la verdad que eso, hace mil años que no doy una clase, y siempre tengo miedo, uy, por ahí me voy muy a lo teórico y aburro, por ahí... Bueno, nunca sé, aparte hay como tantos niveles diversos. Impecable. Acá, que como bueno, no quiero aburrir a los que más saben, pero quiero que explicarles esto a los que menos saben, y es como difícil, pero bueno, ojalá que les esté sirviendo y que les guste. Gracias. Estoy leyendo comentarios ahí. Sí, a lo mejor sí, estudiar es clave. Sí. Es clave. Te pisé. No, no, no pasa nada. Ay, tenemos un poquito de delay, pero no pasa nada. Ah, ok. Yo estoy flipando con esto, dicen. Bueno, de hecho... Me encanta. Qué bueno. De hecho, te iba a decir, hacemos un Be Right Back. Y capaz, porque a mí me pasa cuando trato de filmar mi pantalla para hacer speed paintings y esas cosas... que cuando estoy filmando un rato, se me empieza como a poner todo lento. Si lo paro y vuelvo a filmar, arranca todo de vuelta. Entonces no sé si por ahí cortar la llamada y volver a llamar. O como quieras, que dejamos una pausita. Me habías dicho que tenías ganas de hacer un Be Right Back. Hacemos un Be Right Back, gente, pausita. Reiniciamos todo para que ande bien. Que ahora Cande va a hacer un demo acá de pintura. Exacto, terminamos con la filmina ya y vamos a empezar a meterle color a esto, así... Cambiamos de etapa. Me parece de la clase. Muy bien. Así que hacemos una pausita. Si querés, andá y me avisás cuando volvés. Podés abandonar la llamada y entrar con el mismo link y no pasa nada. Perfecto. Vamos a hacer eso. A ver si mi computadora vuelve a la vida normal. Así que, gente, no se vayan. Solamente tienen rato para ir a buscar una cerveza, un vinito. Pueden ir a buscar lo que quieran y volver. Iba a poner el Be Right Back, pero no, creo que nos vamos a quedar acá un cachito. ¿Cómo le están pasando, gente? Sí, ahí está, comando birra, Be Right Back. Si va en mi casa un cafecito, está muy bien, está muy bien. Iré a buscar mi sentido. El sentido de mi vida. Birra. No salió de ahí, Arce. Creo que no sé cuándo lo pueden tirar. Ahí salió. El color me parece lo más. El color es increíble. Aguante el color. Y. Nada, y es de a poco, gente. De a poco. La idea era esto que como dijo Cande, que sirva de introducción. Y bueno, y tocar un poco esto, las bases del color, como para que se sumerjan. Gracias. Perdón, es que no agradecí por todos los follows, a toda la gente que se sumó hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. La verdad está excelente todo para la gente que no está tan avanzada. Es valorable posta esta información. Sí, ni hablar, ni hablar. Incluso sirve también para repasar, para ver cómo otra persona también tiene esos conceptos, porque muchos los aprendimos por ahí de determinada manera. Muchos en esto del estudio del color somos autodidactas o hemos buscado por ahí nuestras fuentes de información y tenemos la bajada de determinada manera. Y escuchar a otra persona hablar de eso y ver cómo lo entendió también nos sirve a nosotros para reafirmar conocimiento o para, no sé, aprender algo nuevo también. Nacho está en rehabilitación, no le inciten. No, estoy muy cansado y siento que tomar alcohol hoy no va a estar bueno. Pero no les voy a decir que no me tienta un vinito o una cervecita. Estoy chequeando a ver si... ¿El sonido bien? Yo dejé una música medio de fondo que después ni iba a quedar, pero... Pero clave esto último, prestenle mucha atención cuando hagan laburo de color a los rebotes de la luz y cómo los colores y las tonalidades participan en todo. O sea, cómo... O sea, ahora por ejemplo, si observan mi escena, atrás tengo una luz que está cambiando de color constantemente y va teniendo todos distintos colores y esos colores van rebotando y van generando otros colores sobre las paredes, por ejemplo.
sobre acá, sobre esta tableta, cada tanto cambia de color también, porque todo lo blanco absorbe mucho más, ¿no? No, no tomes si no necesitas. Hoy no, mañana sí. Mañana tomamos algo. Mañana voy a estar pintando yo más chill también. Ya cambió de parecer. La física del color me encanta. Todo parece que ahora tiene una luz. Sí, esa luz se está preparando para un 12 horas. Facherista la luz. Facherista. No la mostré igual todavía. Igual es un palo de luz. Pero bueno. A ver, ahí volvió. Hemos vuelto. Volví, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, cuando quieras Perfecto. compartir pantalla. Ahí se ve la pantalla ya. Sí. Impecable. Creo que tengo para pintar, pero la verdad estoy súper quemado para ponerme a pintar. Así que te puedo hacer acá toda la compañía que quieres. Dale, hagamos eso, no tengo problema. Yo era para que no te aburras, pero No, no, igual no tenés nada de pintar. Me parece que tenés merecido el descanso, Nacho. estoy entretenidísimo. No, estoy todo el día quemado. Prefiero ahora ver cómo es tu proceso. Y de último, ir comentando mientras voy leyendo las preguntas acá del chat. Dale, genial. Así que, gente, ah, bueno, esta Bueno, gente, si para tienen arrancar. preguntas, quieren ir preguntando Sí. algo, siempre lo que quieran, pueden Ah, ¿saben qué? consultar. Les iba a preguntar, si quieren, les puedo dejar esto en el Discord y si quieren meter color arriba de esto, lo pueden hacer también, para los que tengan ganas Ah, ¿querés que de meter tipo, lo digamos. comparta? Lo Ah, comparto ¿lo tenés? Hacelo. Sí. compartan en el Discord, gente, así si quieren hacer también el ejercicio de color que va a hacer con la obra de Cande. Lo voy a dejar en challenge comentarios. Ahí está, si quieren. Bueno, vamos a ver cómo sale esto, porque lo que le decía a Nacho es que la verdad que estoy acostumbrada a estar concentrada dibujando y no sé cómo me va a salir charlando. Y por un lado eso, y por el otro, algo que van a ver, bueno, no sé cómo me va a salir acá, pero yo soy muy neurótica, digamos, y empiezo, hago una prueba de algo, no me gusta, vuelvo para atrás, y pruebo como mil cosas hasta que me gustan. Vamos a ver cómo funciona acá. Bueno, para arrancar, lo que hago es, esto se lo robé a, ¿cómo se llama? Déjame. Ay, qué mala que soy con los nombres. Tirá una Lo tengo pista, por acá, ahí te no. podemos ayudar. Lo tengo acá en las redes. Vos seguro que lo conoces. Gracias, Este Mario. Dibujo super artista. tu follow. A ver. Este. No sé. ¿Es de League of Legends o de Blizzard, alguno de esos? Te lo muestro. No, es de Blizzard, creo. Que tiene muchos tutoriales y yo de ahí le robé esto, le voy a hacer el proceso de colar un poco. Pasó Yo un ya rato. venía laburando en Y esto de estaba por hacer. decir David Greco. ¿Es David Greco? Del Greco, sí, Ahí va. exactamente, del Greco. Sí. Bien, bien. Gracias. A mí me resultaron Justo súper útiles. no son de las obras más que más conozco Sí. de David Greco, que lo estuve estudiando hace un poco, pero hace un poquito, pero pero tenía No, no la. son conocidas, me gustaron las paletas. Sí. Bien. Yo venía trabajando ya hace bastante con esta forma, digamos, de trabajar primero en escala de grises y después mandar color. Y después vi un tutorial de Greco como para sumar un par de cositas
y me ayudó. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, perdón, estas locuras que hace mi computadora es por por la llamada. Vamos a intentar de que funcione. Bueno, arrancamos con una capa que la voy a poner en. La vamos a poner en modo aclarar. Aclarar, acá arriba. Y vamos a tomar, que esto es como súper opcional, para mí recontra suma, que es lo que vamos a hacer es transformar algunos de los valores más oscuros en colores como rojizos, que después vamos a elegir qué parte lo seguimos manteniendo, pero lo que generamos es como un underpainting, digamos, muy similar a lo que es cuando uno pinta en óleos en analógico. Es como imitar ese efecto que queda súper lindo, de trabajar como en capas de color y transparencia. Vamos a buscar un color rojizo muy, bastante desaturado, bueno, no tan desaturado, pero bastante, con bastante negro. Y sobre eso vamos a pintar, a ver si lo hace, quizás es muy negro. Un poquito más, le vamos a poner un poquito más de claridad y de saturación, porque no se veía así. Ahí va, ven que ahí voy como tiñendo algunas partes de rojo. No hay que abusar, es un toque en algunos sectores, ayuda. Eso es para darle como un tono a las partes más, a los negros, ¿no? Y sacarlo de ahí. Claro, después cuando pintemos arriba, a veces reforzamos el negro y no se termina viendo en todos, pero en algunas partecitas se deja como entrever y suma. Y vamos a agarrar un poco más claro, y esto lo voy a hacer directamente con pincel más de aerógrafo, con un pincel más suave. Y esto lo uso más que nada como en los ojos, en las partes como de mayor oscuridad. No sé si me lo está viendo, ¿no? Sí. Es un toque. Ahí va. Esto es muy difícil. Sí, el Photoshop te está tirando ahí una. Me tira mucho delay entre lo que yo hago y me lo muestra después. Entonces no sé cómo hasta dónde apretar. Pero voy a probar sacar el video a ver si funciona un poquito mejor. Dale. Sí, después Ahí cualquier, no sé, vamos. aplicación que tengas abierta ahí que pueda estar complicándote en Vamos a eso. cerrar el Chrome, que el Chrome te come todo. A Si lo ver. sabré. Sí, a vos te estaba haciendo. Sí, igual. Estaba volviendo loco también. Se me cerró solo igual. Un día, no sé si pasó, se me cerraron todas las pestañas solas. Dijo Nacho, basta. Ahí están preguntando qué Sí, summoner sos para jugar al LOL. ah, ¿qué cosa? Sí. Jugué muy pocas veces, no entiendo nada. Viste que yo te dije a vos un día que podías jugar conmigo porque yo soy mala, porque empecé hace poquito, entonces no entiendo mucho. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a otra capa y acá lo que vamos a hacer es como establecer la base de color. Lo vamos a hacer con, uno por lógica iría a la parte de color, ¿no? Del modo de capa. Yo con mi experiencia y Dave Greco hace lo mismo, así que calculo que no está tan mal, vamos a multiplicar. Mira. Con multiplicar, la clave es que multiplicar nos va a oscurecer. O sea, vamos a aplicar Claro. el color y va a oscurecer al mismo tiempo. Entonces, ya sea que elijamos un color o que lo vayamos a sacar de una paleta de una referencia, como voy a hacer yo, que esto se los muestro más si quieren también, como para apreciar. Las redes que agarré. Uy.
Tengo un par de refes de Del Greco. Este artista, no me acuerdo cómo se llama, que era solo una, era como el mismo tipo de pose y qué sé yo. Pero los colores que más me interesan en realidad van por acá. Había pensado, o sea, también es esto, uno va pensando, obviamente si tenés un personaje ya armado, ya tenés por ahí el color del vestuario, qué sé yo, que lo tenés como que empatar con la iluminación que estés usando y qué sé yo. Acá estoy como intentando desde cero, así que podemos hacer lo que quieras, pero tenía ganas de hacer la pelirroja y creo que voy a utilizar violetas, entonces probablemente vaya a usar bastante esta paleta, pero me gustaría usar algunas turquesas. Por eso me armé como varios, ir tomando y probando. Uy. La computadora endemoniada. Por esto no puedo ser streamer, ¿ven? Tranqui, tranqui, no pasa nada. Gracias, Gem Studios, por esa raid. Bienvenidos. Bueno. Ahí vamos. Bueno, acá lo que voy a empezar a hacer es directamente apretando Alt, tenemos como el gotero de color y vamos a ir eligiendo los tonos directo de la referencia. Pero ¿qué pasa? Como les decía antes, que el multiplicar oscurece. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a empezar con el pelo que la quiero pelirroja ella. Entonces voy a tomar como estos naranjas de acá, que son plumas, creo, pero me gusta el tono. Abro el cuadro de color y me voy. Bueno, se me fue. Es el mismo naranja que acá, sí. Abro el cuadro de color y me voy a ir a un tono más claro, porque el multiplicar me lo va a oscurecer. Hay una ¿Sí? pregunta, Esto dice, es una pregunta, clave. dice, esas Esta es la clave. ilustraciones, una pregunta, ¿esas ilustraciones Sí. usan referencia o la crean en base al conocimiento del uso del color? ¿Vos te referís a las de Peter y a las de Dave? Le pregunto a Nahuel, que está preguntando esto. Sí, no entendí bien la pregunta. No, yo tampoco. Sí, vos decís que lo hacen como con un conocimiento ya propio del color, sin buscar referencia en ningún lado, o tienen alguna referencia. La verdad que tendríamos que ver cómo trabaja cada artista, pero yo creo que todos usan alguna referencia de Claro. algún lado, O sea, obviamente, si ya Sí, yo pintaste creo que lo 5 más. millones de veces telas, cielos, nubes, tenés como ciertas referencias incorporadas y uno puede llegar a pintar cosas más o menos de lo que recuerda o de lo que ha grabado en su memoria, ¿no? Pero siempre vas a tener mejores resultados teniendo una referencia clara de lo que querés pintar. Sí, total. Yo creo que lo más como purista, si querés, que podés usar sin usar referencia, en general son artistas que tienen más recursos y todo, directamente hacen sesiones de fotos con modelos para ver, o sea, es como este tipo de ilustración, ¿no? Algo por ahí un poco más, más de caricatura o más simple. Puede ser como que uno lo haga más de la imaginación, pero cuando son cosas como con una iluminación tan realista, para mí en general hay una referencia atrás. Totalmente. Bueno, vamos a tirar ahí, empezamos a tirar como base de color. Pero bueno, Entonces, clave para dato esto que que estaba tiraste diciendo. del multiplicar usando un color, cambiándole un poco el color que color piqueaste, está muy bueno ese dato, ¿no? Así que espero que lo Sí. hayan anotado. Sí, eso es clave y eso lo aprendí yo, digamos, como que no lo vi que me lo haya tirado alguien. Usando el multiplicar siempre me pasaba esto de que se me fueran los valores de mambo y después, igual hacemos esto cada uno con su técnica, yo utilizo esta de poner una capa blanco y negro en modo blanco y negro acá arriba y la voy activando y desactivando. Podemos ir chequeando que los valores no se nos descontrolen mucho,
pero para generar más o menos el color, si queremos el color que vemos acá vamos a tener que subirlo, digamos, de brillo. Y igualmente van a ver que vamos a hacer otra capa después que nos va a aclarar un poco las cosas. Entonces no se haga mucho problema si acá cuando tiramos los colores de base oscurecemos un poco los valores. También en esta ilustración en particular que estoy haciendo, la verdad que no tengo una referencia de que tiene que cumplir determinada función, entonces tiene que tener determinada iluminación. Es un trabajo personal, básicamente, por lo cual si termino decidiendo que quiero que esté en penumbra, lo puedo ir cambiando y probando. En general, cuando no estoy respondiendo a un director de arte que me diga lo que tengo que hacer, lo voy a manejar, ir experimentando y viendo cómo queda y qué me gusta, ¿no? Totalmente. Voy a probar, por ejemplo, acá. Bueno, acá no hice lo que les dije que tenían que hacer. También, igual, otra cosa, hay muchos artistas que trabajan, el tema de la cantidad de capas que cada uno usa es súper relativo, ¿no? A Sí. mí me gusta en esta que todavía no decidí los colores, dejo el pelo en una capa, voy a hacer la ropa en otra y entonces ahí voy a poder ir probando variantes si quiero. Esto lo tengo que pasar a multiplicar, por ende, el color lo voy a subir de brillo, como veíamos antes, un poquito ahí. Las dos cosas, un poco de brillo y saturación también para recuperar el tono. Y un poquito de saturación también. Sí, porque con el pincel voy suave, no estoy generando como, no estoy haciendo esto, ¿no? Entonces lo saturo un poquito más para que me dé un poquito más de color de una. Porque si bien después voy a elegir a qué darle más saturación, acá lo que estoy probando es como una base lavadita de los colores, a ver si funcionan. Justamente la armonía, ¿no? Creo que le voy a tirar, sí, voy a tirar como violeta todo y después, en todo caso, iré cambiando. Ya es otra cosa. Empieza a tomar color todo. Sí. ¿Cómo? Ya es otra cosa como cuando empieza a tomar color todo. Incluso ahí tenés como cierta. Gracias a esto decía que te estás guardando como cierta presión y saturación y color en la pincelada. Puedes ir jugando también con eso y va enriqueciendo también mucho más las variaciones de color dentro de toda esa de la tela que estás pintando. Claro, empieza a tomar Sí, color, dice. totalmente. Eso también. Perdón, lo intenté. Literalmente. Ah, mirá, Sí, está metiendo también color. depende mucho, esta es como, esta es mi técnica, digamos, lo que a mí me funciona. Obviamente la mayoría que trabaja directamente como con máscaras y con degradados de color y todo, es como otro universo. Esto es así como muy más parecido a la pintura analógica en algún punto, que es como trabajar con veladuras de color. Después, con el tema de la piel, no sé dónde lo tengo. Ah, sí, se los voy a mostrar. Con el tema de la piel, yo tengo un archivo que me había olvidado, se los quería mostrar, hay un montón, pueden googlear y los van a encontrar. Esto creo que lo tengo, escritorio. Esto sirve para darle color a mi vida, poner. Claro, claro que sí, Nico, claro que sí. Ahí Cande Yo pregunta, ahora lo tengo reintegrado. Sí, para perdón. cuándo en Mononoke preguntan. El pueblo quiere ver ese fanar. Y es el explayar. Y la semana que viene tenemos que seguir, claro. Sí. Ahora que esta semana no hubo feedback y tenía que prepararles las clases, me tomé un break con Mononoke.
Todos nos tomamos un break. Esto les iba a decir. El tema de los tonos de piel, que es un re tema. Yo ya lo tengo mega integrado porque pinto muchos seres humanos. Pero si no, hay un montón de estas. Esta yo la he usado un montón. Después se las dejo en Discord si quieren. Esto es súper útil para utilizar así también. Se la ponen en un costado y la utilizan con el color picker. Uy, ¿qué hice? Ah, qué boluda, porque no la abrí. Estaba acá. Van tomando como el color de acá para pintar la piel y entender esto que, o sea, tenés la base, después tenés los midtones, los shadows, o sea, las sombras, medio tono, los reflejos cálidos, los reflejos fríos de cada como tipo de piel distinta, tipo piel más asiática, más. Está buenísimo. Porque conseguir a veces el tono correcto de piel es bastante difícil. Yo acá directamente ya lo estoy tomando de acá y aparte que más o menos de hacer tanto tono de piel, mira, ahí estuvo bastante Figueroa eso pregunta también. Si usas mucho una técnica con el aerógrafo, tipo aerógrafo. No, la verdad que lo uso en esta parte como de para meter como esta base de color y en algunas partes específicas como para suavizar un poquito, pero en general la verdad que utilizo mucho, que yo creo que son los pinceles de Dave Greco, con el que armé todo, que es un pincel como con más textura. Utilizo eso y empecé a utilizar hace poco el Mixer Brush, sí, que es adictivo. Es adictivo, sí, hay que tener cuidado con el Mixer Brush. Quiero armar bueno, algún tutorialcito de Mixer Brush en algún momento. Bueno. Sí, yo vi que habían tirado ahí una data re interesante, como con un tutorial, que era como para copiar directamente, no sé, por ejemplo, hojas y cosas sí, así, como eso, utilizarlo tipo pincel con ese, color. Ese lo compartí yo, de cosas de Aaron Blaze, hermoso. Sí. Hermoso. Espectacular, no lo probé. Toda esa data, si ¿vos lo probaste? Está en el Discord, sí lo probé. Está en el Discord, en la parte de recursos, ahí pueden acceder, ahí está todo. Está todo. Sí, lo probé a hacer y funciona muy bien. Se veía, la verdad, que muy útil. Yo lo que voy haciendo también, en esta parte igual es muy como para probar los colores, a ver si funcionan. Acá estoy metiendo el mismo color, por ejemplo, que metí en los labios acá, y es un poco esto que decíamos, como de empezar a manchar un color con el otro también, y que empiecen a tener como un poco de coherencia. El color del vestido de ella con el pelo me cierra bastante. Hay que ver. Estaba pensando en meterle estos turquesas lindos que había por acá. Quizás para la joya esa que tiene en la mano. Pero ahí dicen, por ejemplo, la cantidad de capas a usar, sí. En mi opinión, dice, va a depender de la complejidad de la ilustración, la cantidad de detalle que quieran agregar y del tamaño que esta tenga, dice. Aunque es más algo opcional, es según cómo uno se sienta mejor para trabajarlo. Yo creo que va más por el lado de cómo uno se siente más cómodo trabajando, la cantidad de capas. Hay gente que trabaja directamente una capa, pocas, va mergeando a medida que avanza. Y después también está, para mí, en la cantidad de cambios que quieras, o la posibilidad de cambios que quieras tener, más adelante, o sea, mientras más separadas tengan las cosas, después más vas a poder variar, por ejemplo, no sé, los tonos de algo que no te convenció, o depende, por ejemplo, para qué tipo de proyecto estés trabajando. Si tenés que hacer propuestas de vestimenta y necesitas variar las paletas de esa vestimenta para entregar varias opciones, está bueno tener todo separado para poder cambiar de tono rápido y de forma cómoda, por ejemplo, un outfit o alguna parte de ese outfit, porque
el cliente o tu director o lo que sea te pidió, no, al final lo quiero de tal color. Bueno, listo, lo tengo en otra capa, lo cambio rápido. Depende de muchas cosas el uso de cantidad de capas. Son herramientas que a veces nos facilitan algunas cosas y a veces cuando tenemos muchas capas nos complican otras. Ahí me fui por las ramas. Y yo acá, por ejemplo, en algunos me olvido y hago el vestido, lo mezclé con el color piel y todo, pero por ejemplo ahora la joya le hice en una capa y para seguir el resto paso a otra, así después puedo, si quiero, si no, veo que no me cierra esto, la desactivo, le pruebo otro color. Para eso me parece como bastante útil, pero sí depende mucho de la finalidad del archivo que estés armando. Como decías, una cosa si es como para animar, si hay que darle distintas propuestas al cliente, todo eso cambia mucho, ¿no? Esto está como muy claro y muy saturado, pero concuerdo, genial. Me encanta tu nick. Se llama Galletas con Kazan Creme. Aquí, claro, lo tengo puesto en modo normal. Bueno, yo quiero que sepan también que yo no estoy acostumbrada. Solía ser una persona muy nocturna y pintar tipo hasta las 4 de la mañana, pero fui cambiando mis hábitos en los últimos años y hasta ahora estoy durmiendo en general. No pasa nada, cuando estés cansada y quieras cortar, entonces... Candy, me decís, Nacho, me voy a cortar acá, se termina, me quedo a mimir, la mejor. Sabemos que es tarde, no hay ningún problema. Gracias, Galletas con Casa Creme, por ese follow, bienvenida al canal. La verdad es que por ahora estoy entretenida, pero me funciona el cerebro a media máquina. Que yo. Entonces, sí, esto me gusta bastante más que con el azul. Me gustaría dejar como ese poco de azul, creo, ahí. Y fondito. Sería un color en el fondo. Siempre sirve mucho también esto como alejarse y ver cómo sería como el thumbnail chiquito y ver si se lee bien, ¿no? Ahí, las combinaciones y todo. Como el equivalente de pararse y alejarse del atril. Yo a veces me paro y me levanto y miro la tableta de lejos cuando sé que puedo agarrar y achicar la imagen, pero bueno, lo hago igual. Pero sí, también funciona, yo también lo hago. Pararse y verlo con otra perspectiva es como, ajá, está bien. Sí. Ay, suar, dice, bueno, acá, y ni hablar que... Perdón. Dale, dale. Sí. No, dice, acá a nadie le funciona el cerebro, por eso estamos acá. Nada, para causar. Sí, total. ¿Qué está diciendo? Ah, que ni hablar que también es necesario parar y mirar otra cosa. Yo me voy a veces como a la terraza a mirar el cielo, las plantas, bueno, dejar de mirar la pantalla un rato y después... A veces esa gente que, por ejemplo, yo necesito y cada vez más no cerrar, por ejemplo, no cerrar la imagen en el mismo día, o sea, no terminarla en ese día. Necesito dejar descansar, por ahí abrirla un día después o dos días después para volver a verla y ver si le quiero sumar algo y que me suele pasar. Necesito como dejar de posar, completamente de acuerdo, descansar. La vista de esa imagen, digo. Maldita sea, estoy a 70k y pico de puntos para poder liberar a Suardi del sótano. No llego más, no van a llegar más. Y cuando estén cerca de llegar, voy a sumir ese número y no lo van a poder liberar. Lo puse como para que tenga un objetivo. ¿Por qué está encerrado en el sótano? No puedo hablar de ese tema. Va, es chistes internos. No puedo decir comentarios porque me van a incriminar de... Pobre Suardi. Algún día lo liberaremos. Los secretos del stream. Bueno, ahí fíjense, por ejemplo, esto es una boludez, ¿no? Porque aparte, esto es como lo que estoy generando ahora, yo le llamo el underpainting, que es como
bueno, planteados los colores, esos rojos que metimos ahí en el negro, y después hay que meter color arriba de esto. Pero ya mismo cuando lo estoy haciendo, por ejemplo, este color que estoy metiendo en el fondo, lo estoy metiendo también un poco en la ropa de ella, y esto es lo que decíamos antes, acá cuando metí el celeste en la joya, también lo pinté un poco sobre la cara, sobre el coso, y empezar como a mezclar, no ser tipo, ah, bueno, lo pinto solo dentro de los límites del objeto que tiene este color, porque ahí es donde se va generando como este diálogo que decíamos entre los colores y que nos ayudan a integrar y a generar esta sensación de que el personaje está inmerso en esa atmósfera. Y que interactúan los objetos, esto de que la luz rebota en todos lados, los colores rebotan en todos lados, ¿no? Nacho se fue, me abandonó No, estoy acá. acá, estoy acá. Estaba escuchando atentamente. Vos cuando también estés cansado, que ya está, estuviste como full hoy y No, quieras cortar, me decís. acá hasta que el invitado no se quiera ir, no se va nadie. Bueno, La perfecto. invitada. 12 horas de stream, entonces no, mentira, no va a suceder. 12 horas. Listo, no, Vamos a no, ver. hasta mañana a las. Ya van 2 horas, así que Dejo la podemos cámara con los cortar. gatos. Y la gente va a estar chocha si hay gatitos. Gatitas, pero están durmiendo, entonces sí, están durmiendo. Prepararé café. Preparé café para todos, acá. Una ronda. Invita ¡Ay, a, qué invita a rico! Me Luis. retomaría un café. Gatos, dicen. Bueno, yo creo que para esta etapa que decíamos antes de estar trabajando en las capas de multiplicar, con el modo multiplicar y como para sentar las bases, me va. Si necesita también, porque es una propuesta o ustedes lo quieren ver, también es una buena instancia como para hacer tipo thumbnails, hacer esta, ponerla, hacer un par de pruebas distintas y decidir que yo voy a seguir con esta directamente. Lo que voy a hacer es agrupar estas capas. Comando G o control G, creo que es, también es una Mac, entonces mando a comando. Sí, control G, creo que sí. Y le voy a poner under por underpainting. Bien. Bueno, los valores se la bancan todavía, calculo que lo oscurecí un poco, pero va. Y ahora la instancia siguiente es capa en modo superponer o overlay, creo que es que esta es como que te satura y te sube un poco, al revés de lo de multiplicar, si no me equivoco, es lo que hace. Acá directamente ya voy como tomando, pueden seguir tomando colores de la referencia o pueden empezar como a tomar los mismos colores que tienen acá. A ver si me genera lo que hicieron. Le voy a mandar un naranja un toque más pavo. A ver qué pasa. También es mucho esto como ahí estar de experimentar y a ver qué pasa. Sí, ahora Va muy rosa esa piel. es empezar a conseguir, bueno, justamente los tonos y ver, bueno, cuál es la fuente de luz principal, qué colores te va a empezar a dar eso, cómo levantar esos colores, dónde van a estar aplicados y de qué manera. Una vez que tienen la base, ahora es empezar esto Exacto. a refinar esas selecciones y tomar decisiones, ¿no? Que es la parte más difícil. Sí, esta capita de overlay lo que hace es tomar algunos colores que querramos como que levantarlos un toque más. Pero después, esto que vos decís de ver qué colores, de tomar decisiones más finales,
lo vamos a hacer directamente como pintando arriba, ya sin modo de capa, sino como pintura directa arriba de lo que estamos, de la base esta que armamos, ¿no? Sí, yo creo que no es mucho más. Más que nada, le levanté un poquito, ven, esto es sin el overlay, y acá le levanté un poquito los rojos en el pelo en algunos sectores, y como el color en las mejillas, en el rostro, Sí, se y ve. no mucho más. Ahí están preguntando qué pincel Y estabas usando ahora. Seguías con el aerógrafo, ¿no? sigo con el airbrush. Ahora lo voy a cambiar, la capa que voy a hacer ahora. Voy a agarrar el pincel, no sé cómo decirlo, la verdad. Es un pincel que tiene como un poquito más de textura, que si lo ven, después les paso en el Discord si quieren, como el ¿El set? video, el tutorial de YouTube de Dave Greco, de donde Ah, dale. saqué un poco esta Dale, dinámica, y que creo que ahí él deja el link dale, de última dejarlo ahí en de recursos los. y así después pueden. Dale, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es volver sobre los colores que sacamos. ¿Vieron los negros? Bueno, no voy a agarrar negro puro. Voy a agarrar un negro ahí un poquito más cálido, pero bastante oscuro. Y voy a empezar a volver como a definir algunas cosas. Esto también es como muy de mi proceso personal, que el otro día te lo decía cuando estábamos con el feedback de Mononoke y eso, que yo cuando paso a color en general no tengo el render terminado. Ven que está como bastante Sí, rough. sketchy todavía en algunas No, partes. es que yo ojo, yo laburo medio igual, e incluso Dave Greco hace lo mismo, como que llega a un punto de render en valores y después ya empieza a mandar color y termina de definir en color. Yo incluso trabajo Exacto. directamente en color a veces y voy cambiando a valores a cada rato para ir viendo que vayan funcionando. Ahora, últimamente empecé a trabajar más en Claro. valores, porque quiero incorporar como ese proceso a mi workflow, me parece que está bueno. Pero hay momentos que digo, no, listo, ya está, vamos, vamos, vamos al color. Sí, a mí me pasa al revés. Hago a veces experimentos de pintar en color directamente porque me parece que a veces es más rápido y resuelve más fácil. Y estoy acostumbrada a esto. Pero está bueno como eso, como salirse de la zona de confort y probar otros workflows, ¿no? Sí, totalmente. Ahí dice Minayalilla, no sé cómo se pronuncia, espero haberlo dicho bien. Dice, yo me iba a dormir y me encontré una super clase, desvelarse otro día, dice. Ay, qué bueno, me alegro Minaya, que haya estamos salido. todos, Uy. todos en eso. Hoy nos desvelamos con Cande. Sí, igual tiro un ratito más como para que vean un poco, porque después es como más de lo mismo, o sea, la clave es cómo empezar a plantear el color, y ahora el proceso este que estoy empezando es como, bueno, listo, horas de esto, que es esto, tiré como un poco más de negro sobre estas partes que estaban como más rojas que había tirado, y ahora ya directamente. Podría hacer eso en todo si fuera como más ordenada, pero realmente mi forma de trabajar, para no mentirles y mostrar un poco cómo es la realidad, es que yo ahora directamente empiezo todo el tiempo, yo tengo la mano todo el tiempo en el Alt para tomar el color, y como vieron recién en los ojos, es como que empiezo a tomar, ahora que ya tenemos una base de color planteada en toda la ilustración. Empiezo a tomar colores de ahí y empiezo como a pintar con eso mismo, Es que digamos, y a integrar y a definir. es un juego de eso también, porque Y a la hora de mandar colores, uno va superponiendo colores y van apareciendo paletas y no sé, y tonalidades nuevas, hay que aprovecharlas dentro de la ilustración y eso va enriqueciendo también la misma pintura. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Ahí llegó Félix Sandro. Para Hola, mí lo que Félix. está bueno. Esa, hola. Félix es el que tiene que hacer 24 horas Es el de, ahora, sí, me el que va a decías. hacer la famosa, el stream de Que hoy 24 llegó, horas. felicitaciones. Exactamente.
No sabemos cómo vas a hacer para hacer eso. No, no, nos da miedo de solo pensarlo. Bueno, esto es algo que yo empiezo a hacer también y que va a pasar en todo, que es, por ejemplo, empiezo a tomar colores de otras partes de la ilustración, porque ya lo tengo acá, o sea, a mí me encanta eso. La verdad que muy difícilmente me van a ver a mí tipo yendo al cuadro de color y eligiendo un color de acá. Generalmente no sucede. O lo tomo de alguna referencia acá, o ya lo tomo de la misma pintura. Por ejemplo, ahora quería mandar un poco de rosa en el ojo, del lagrimal y eso, y lo voy a tomar de acá, lo voy a tomar del labio, y eso lo que hace es que ya todo empieza a tener como el mismo lenguaje de colores, de tonos. No voy a tomar un rosa aparte, aislado, digamos, que estoy eligiendo. Sí, ni hablar. No sé si se entendió. Perfecto, se entendió. Ven, voy tomando de acá mismo. Entonces todo va a empezar a tener una coherencia. También igual algo que aprendí con el tiempo es, bueno, meter un poquito de detalle, como que empezar lentamente a renderizar y a darle forma a algunas cosas, pero viste, tampoco pasarme, porque yo antes era mucho de arrancar, por ejemplo, con los ojos y terminar haciendo ojos realistas o un ojo muy, muy terminado, mucho detalle en el rostro o en un lugar específico, y después todo el resto de la pintura sin nada. Entonces, bueno, avanzar un poquito, volver a alejarse, seguir por otro lado, ir como tratando de atender toda la imagen de forma pareja, ¿no? Sí, a mí me recuesta decir, bueno, voy a enfocarme en una parte, como que no puedo, tengo que ir avanzando también por sectores y sentir que toda la obra va avanzando. Al principio vas a sentir que no avanza nada, pero con el tiempo van a ver que van llegando al objetivo general, ¿no? Y de toda la totalidad de la obra. Sí. Eso yo admiro absolutamente tu laburo, que es justamente como lo opuesto. Vos, al hacer tanto fondo, y a mí claramente, por eso, por ejemplo, acá para practicar y hacer algo con lo que me siento cómoda, mandé una personaje, retrato, viste, plano medio, y el fondo es fuera de foco. Porque no es mi especialidad. Estoy tratando igual esto de hacer estudios y ampliar un poco. De a poquito, yo creo que si le pueden sumar fondos a sus personajes, enriquece todo como muchísimo más la sí. Propuesta, como que. Y poder integrar, no sé, luces que interactúan con el fondo y con el personaje, eso es como, decís, wow, ya pasaste como, nivel de satisfacción que decís, mirá qué bien esto, como qué bien integrado que está. que conmigo. Y totalmente eso es lo que estoy playando mucho con el splash art y con el Mononoke y todo, es... Nada, está llegando a un punto. Es otra cosa. Repiola. Pero viste que la cabeza se complica al doble, ¿no? Como tenés, bueno, ahora tengo el fondo. Bueno, ¿qué importancia le doy a cada elemento del fondo? ¿Cuánto al personaje acá? ¿Dónde meto más detalle? No sé qué bordes tienen que ser. Esto, el tema de la lectura de los soft y los hard edges para lograr que convivan también todas las formas, tanto del background como del personaje. Es un lindo bardo. Es tremendo. Sí. Ahí estoy metiendo unos cianes un poquito más fuertes en algunos sectores. Listo. Igual es esto, ponerle en este estilo que yo me siento cómoda como para meter ahora. Es una cosa como más expresionista que yo hago, no es 100% cómo se comporta la luz real, y por eso, por ejemplo, no sé si me gusta, por ahí termino dejando estos rojos acá, aunque no tendrían como coherencia con la iluminación, claro. Pero es ir viendo y son decisiones estéticas. Sí, después están cada uno en claro. Si te gusta, te cierras en la dirección que quiere tomar con su obra. Sí, pero si bueno, suma ya. O no, ¿no? Y totalmente.
Ahí dicen, recomiendo un artista de óleo, que a mi parecer es un crack en esto de la cromática y el uso del color, que es Donato Giancola. Admiro, este artista, es uno de esos artistas modernos que te dejan re loco por lo que crean. Bueno, genial. Podés compartir si querés el link, si tiene un Instagram La mano, de lo veo. Donato. Así lo conocemos, Luis. Voy a terminar. Eso no va a ir. Es como renacentista con arte fantástico, opa. Interesante, epa. El artista ese Donato. Parece, sí. Qué bueno, me interesa. Suena muy bien. Bueno, voy a guardar esto para empezar. Clave, nadie canjeó el control ese. Ahí dice, nunca había pintado sobre el dibujo de otra persona. Buen flash, vamos, Senja. Vamos. Ay, qué divertido, es verdad. Están algunos pintando. Quiero ver esas versiones del ejercicio, ¿eh? Ahí No, estoy mandando una fruta y ya se me está apagando el cerebro. preguntan, ¿y cuántas horas más o menos te lleva esta parte? Pregunta Gibson San. Espera que te voy a hacer la versión de esto, pintar color. Va a depender esto de si quiero hacer como un estudio rápido y dejarlo como sin tanto render. En general me lleva por ahí unas 2 horas la parte de hacer los valores, o sea, como arranqué hoy, y unas 2 horas de color, meto, en general, así como un promedio. Hay cosas que las hago más rápidas y las hago en 2 horas total, por ahí una hora de valores, una hora de color. Y cosas que si me quiero poner como a hacer más render, tardo un poquito más, pero más o menos 4 horas en total. Ahí va. Che, muy interesante lo que hace este Donato. Muy, muy lindo. Estoy ahí viendo su Instagram. Ay, bueno, lo voy a mirar. Súper, súper interesante. Participó en el Livebox. Muy bien. Sí, tiene acá, ¿Qué tiene quieren una meter cosa ahora? de pintura que se ve como muy estilo tradicional, muy renacentista, pero juega con paletas más Me fantásticas. encanta. Está muy estilo The Lord of the Ring, como muy esas temáticas medio medievales Me fantásticas. sirve, dirías vos. Me sirve. Sí, se me repegó el me sirve. Voy a. Sí, a mí también, la verdad. Science Fiction and Voy a Fantasy meter. Oil Painter Professional. Y fan de los robots y astronautas, dice. Es un grande, te gusta de todo, me encanta. Grande el Donato. Bueno, Gracias, de Luis, esas combinaciones locas se generan por compartir. cosas raras que resuman, de Mira. combinar. Medio que ya llega un punto que está todo hecho ya, entonces como que es combinar dos, tres cosas raras y sale algo nuevo, ¿no? Sí. Ahí Obi dice, esta clase me está sirviendo para resolver mi splash art. Muchas gracias, Cande, dice. No, sí, pues, Qué Cande, bueno, me alegro. te Esa era recortaste. la idea principal. Alta clase. Me alegro mucho. Bueno, yo voy a tirar ahí un par de colorcitos. Ahora en el fondo y vamos a ir cerrando, porque Dale, me parece ya es muy bien. bastante. Hay unas magias. Claro, Para después background. seguramente igual Sí, la aplica. vaya a seguir y la compartimos en el Discord, me mandan Si los que estuvieron hayan hecho el pintando y lo quieren ejercicio, re quiero compartir, ver claro. otras versiones. Lo comparten también en sus Sí. Instagram y le etiquetan a Cande, me etiquetan a mí, así compartimos todo. Si estuvieron participando hoy acá en el stream, si están ahí todavía presentes, escuchando, si no se quedaron dormidos, porque sé que en algunas partes del mundo debe ser muy tarde.
Nada, si nos pueden compartir en Instagram a ambos, nos ayudan un montón a difundir este espacio, a difundir nuestro trabajo. Y además, obviamente, si nos etiquetan, después recompartimos también nosotros en nuestras redes. Yo estoy en un tono hablando onda sí. Podcast nocturno. Muy chill. Ya está como bueno, nos vamos preparando todos como para ir a dormir, vamos bajando un poco bueno, la intensidad, la excitación. Me acerco más al micrófono y hablo cada vez más pausado. Gracias de Alpargata Ninja por ese follow. Bienvenido. Alpargata Ninja, me encanta. Podcast. Bueno, básicamente a partir de ahora es un poco esto, empezar a tirar colores. Uy, ya estoy en modo normal, digamos, de capa, no es overlay, no es multiplicar, es empezar a tirar los colores y después empezar a renderizar, básicamente, una vez que ya lo tenés. Lo único que voy a tirar como último es el pincel mezclador, para tirar una herramienta más y que la prueben. Esto lo aprendí creo que este mes o el mes pasado, hace muy 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 poco, y hacemos... fue como ¿cómo existió esta maravilla en nunca la vi? Cuando hacemos el primer podcast de nos arte pasó varios, ¿no? esto es casi un podcast de arte, es una charla, pero además de sumamos esto un poco de nosotros y pintamos, dibujamos. Hoy yo no dibujé, pero perdón, te interrumpí. Bueno, me alegra. Por favor. Me pone contenta, Nacho, aparte de haber, espero haberle podido aportar a varios de los que están participando del playísimo, poder haber hecho que vos no tengas que trabajar tanto hoy y puedas descansar un poco, porque estamos todos preocupados, yo creo. Estás todo preocupado por mi salud. No, gracias, Cande. La verdad que... No, es que yo no sé si vos lo... ¿Yo qué? Yo no sé si vos lo viviste alguna vez, pero el burnout no te lo recomiendo, ¿eh? No. Sí, me ha pasado. Así que no, espero no llegar a ese nivel. Ya estamos terminando ahora la... Por suerte estamos en la última etapa del proyecto en el que estoy trabajando. Así que nada, se viene después un par de semanitas un poco más tranqui. Que son las semanas en las que inicia otro proyecto. Y nada, y solamente es un poco más relax. Bajás unos cambios, pero bueno, sé que después voy a estar medio en la misma. Cuando esté terminando ese otro proyecto. Bueno, por lo menos variar también suma... A encarar otra cosa, por más que no esté contento, a veces ya es como que uno se harta de estar en el mismo proyecto, ¿no? Y sí, ya van 5 meses, ya estoy un poco cansado del proyecto. Y eso que hay proyectos mucho más largos, he estado en proyectos más largos, pero este sí. fue intenso, fueron varios meses intensos. Gran acierto, dice en este directo, Nacho, vamos arriba. Es que se viene. No quiero desmerecer a nadie los que han pasado por este canal, pero la verdad estoy muy contento de que acepten venir al canal, a aportar lo suyo. Me pone muy contento. Y estoy programando encuentros para, no sé, hasta mitad de año, de acá hasta mitad de año, con artistas todos de la hostia. Gran nivel. Y grandes charlas van a ver. La verdad que es un honor estar acá. Una genia, Cande, me encanta tu laburo. Total. El aporte que hiciste hoy, la clase estuvo buenísima, súper claro todo, la verdad que impecable, así que muchísimas gracias. Y acá mucho, bueno, sé que muchos te lo van a agradecer. Voy a prender la camarita solo para saludarlos y voy a ir cerrando. Básicamente quise hacer un poquito de lo del Mixer Brush, para que vean, también voy haciendo lo mismo de poner el Alt como si estuviera tomando el color, pero te va tomando obviamente como los sectores, y
lo hago como para integrar. Hay gente que usa el smudge, no sé cómo se dice, también un poco para hacer eso, que es como integrar los colores, romper un poco. Sí, yo soy más del smudge para eso y el mixer lo uso como para otras cosas, pero está bueno también usarlo de esa manera. A mí me funcionó bastante, no sé si es que no sé usar el otro bien, es bastante probable, pero con esto me funcionó mucho para como lograr una cosa más de pincel de óleo, una textura más al óleo, que funciona súper bien. Está buenísimo. Lo que sí es como, bueno, te va empezando a dejar todo como un toque más borroneado y después hay que volver sobre eso y volver a definir algunas texturas y cosas por el estilo. Pero bueno, básicamente a partir de ahora es esto, es como capa, meter algunos acentos de color y renderizando, etcétera, y es seguir por ahí una hora más ponerle con eso y más o menos lo va cerrando. Ahora todos Creo tienen que el último una aporte que les voy a dejar. Re base para empezar. ¿Cómo? No, que digo que ahora tienen todos una re base para empezar con el color, con sus propuestas de color. Me Sí. parece impecable. Hay un montón Estas de. son cositas como más finales, pero Dale, dale, perdón. pongamos que yo ya lo tengo terminado. Me gusta así, ¿no? Algo que pueden hacer que súper suma es empezar a meter un par de capas de estas como de. No, acá, perdón. Ya es la hora. Acá. De, por ejemplo, de niveles, si es que quieren cambiar un poco, oscurecer, subir. ¿Dónde está? ¿Verdad? Pueden jugar ahí un poquito más con los contrastes, con la luz. Yo utilizo mucho estos filtros, digamos, como para terminar de cerrar, si querés subirle como la saturación, esto, lo otro, esto Sí, es cerrarlo. yo uso de Y todo también. lo que decía. Termino la ilustración y empiezo Sí. a tirar efecto arriba, esto, lo otro. Pues, bueno, acá el Selective Color, por ejemplo, me encanta el color selectivo, que es el último de la Sí, aplicación. total. Y ese agarro y digo, bueno, para, esta sombra Este, quedó select muy, el muy, color. muy enterrado el color. Bueno, le doy un tono a la sombra, por ejemplo. Le doy un tonito por ahí, un poco más frío, un poco más cálido. Y empiezo a buscar desde ahí Sí, si me total. faltó algo y quedan unas cosas, pero preciosas. Ya podemos ir cambiando esto, como decías vos, tipo cambiar por ahí los magenta, de color, como ir buscando tonos más específicos. Pero sí, yo esto lo uso mucho para fotos, que es directamente el blanco, neutro y negro, suma un montón. Esto, por ejemplo, por ahí no nos dimos cuenta y metimos mucho negro, agarrar y al negro bajarlo, uy, bueno, no tanto. Al negro, sacarlo un poquito, hacer que las sombras sean, tengan un tono ahí azulado. Esto es lo que decía como también de la luz, ¿no? O sea, si queremos una atmósfera como más fría, más cálida. Mira Y cómo estos cambió. filtros, sí, estos filtros que los ponemos arriba de todo lo que pintamos, ayudan un montón a integrar los colores entre sí y generar como una paleta armónica porque es como que va afectando todo, ¿no? Totalmente. Que no queden desconectados. Y último que uso mucho es justamente también filtro de fotografía. ¿Dónde está acá? Yo uso Filtro de fotografía el Color Lookup que está ahí. para. Para esto que decíamos, ¿no? Para reforzar la iluminación. Si es una iluminación fría, darle como un tono más de noche. Bueno, y todo eso como que lo termina como de integrar todo. Realmente no sé si me voy a quedar con estos efectos. Mañana lo veré y seguramente voy a seguir porque me gusta cómo está quedando. Pero bueno, quería como tirar esos tips del final para integrar los colores que resuma tirar efectos arriba, ¿no? Impecable. Impecable. Bueno, creo que por hoy estamos. Bueno, si querés ¿Qué dejar dice? ¿Nos vamos a dormir de vamos, así? vamos a mimir, sí, totalmente. Si querés dejar compartir la pantalla, puedes hacerlo. Dale, vamos acá. Y bueno. Nada, grande, la verdad. Increíble.
gran clase. Estabas muy nerviosa, me dijiste al principio, y la verdad te manejaste como, como si hubieses hecho esto 8 millones de veces. Yo no quiero decir nada, pero en el stream más o menos estuve pipiando ahí la cantidad de gente que hubo y no bajó de los números que tenemos ahora. Hubo 120 personas y vos ahí tirando data a pleno sin ningún problema. ¡Bien! ¡Qué bueno! Así que la gente acá, los comentarios son muy lindos. Cande, la rompiste, la verdad. Estuvo zarpado. Espero que la hayas pasado bien y te hayas sentido cómoda. Y muchísimas, muchísimas gracias por tu aporte, por sumarte también a este explayísimo y por venir a darnos esta hermosa clase. Para los que llegaron un poco tarde, van a poder ver el bot después, así que vayan a verlo y tomen todas las notas que necesiten. Ya tienen, obviamente, las redes ahí de Cande. Gracias al Marian por el comando. Vayan a seguirla en todas sus redes. Y bueno, Cande, siempre en esta instancia le pregunto a mis invitados si quieren dejar alguna recomendación, algún consejo para los artistas que estén empezando, que se estén iniciando, que estén sumergiéndose en este mundo. Sé que vos andás ahora también como en ese plan de metiéndote en este mundo, así que también puede ser como, bueno, aconsejarte a vos misma a ver ahora cómo cómo avanzar en qué paso seguir, o por ejemplo puedes contarnos en qué andas ahora, por ejemplo, como decir, bueno, cuáles son tus objetivos, por ejemplo, en esta parte de formación y de búsqueda que estás armando tu portfolio. Sí, exacto. Bueno, un poco de todo voy a hacer. Dale. Primero, agradecerte a vos, Nacho. Estaba nerviosa y quería hacer esto bien y aportar y ayudar, porque realmente a mí me ayudó un montón, en un montón de sentidos. Desde conectar esto con otra gente y como sentir un poco esta cuestión como comunitaria, de compartir información y data y de pedir feedback. Y todo eso como directamente, como a nivel profesional, esto de poder mandarte mi proceso de Mononoke y que me corrijas y ver cómo suma tener otra mirada de lo que uno hace, es un montón. Y esto se linkea a lo que iba a decir, que es a nivel como un poco lo que yo estoy aplicando en este momento y que es un consejo también, que yo vengo como trabajando mucho sola. Más allá de por ahí la parte de tatuaje, esas cosas que venía haciendo, pero ya hace un año y pico, un año que cerré el local y todo, que en esa parte por ahí sí tenía colegas, tengo amigos en eso y compartimos tips, información, bueno, nada, compartimos básicamente la vida. Pero en la parte como de la ilustración siempre fui como muy solitaria, ya desde el vamos del no estudiar. A veces el ser autodidacta está buenísimo, por ir a los ritmos que uno puede, quiere, también cuando uno tiene como pocos recursos y por ahí tiene internet, la computadora, y no puede pagar un curso, no puede pagar una clase, son infinitas las posibilidades y es súper útil, y los aliento a que estudien de esa forma, y eso también es lo que quería aportar. Pero que le presten atención a esto, a generar como comunidades, a contactarse con gente que está en la misma de uno, y no aislarse tanto, porque el artista tiene como esa tendencia, me parece, de encerrarse a crear y dibujar hasta las 4 de la mañana, y la parte de la sociabilidad, como que hay que darle bola, porque me parece que enriquece un montón al trabajo de uno más allá de la vida, ¿no? Totalmente. Comparte. Esa sería mi reflexión. Y en cuanto a lo que estoy haciendo en este momento, sí es tratar de... Yo la verdad es que por cuestiones de la vida de uno, de recursos, como decía antes y todo, siempre tuve que trabajar desde muy chica y bancarme todos mis estudios y todo yo. Y la verdad es que desde que terminé el secundario, o sea, inclusive yo empecé a hacer cursos de maquillaje, qué sé yo, antes de terminar el secundario, o sea, como que siempre estuve en una, en cuanto a estudio, trabajo, y muy ocupada, y nunca me pude dar como el tiempo que me estoy dando ahora de como de especializarme, de poder sentarme a hacer estudios de luz, estudios de color, estudios de... Y darle la atención a tratar de llegar al nivel que realmente quiero llegar con la ilustración,
Y un poco estoy en esa, de hacer estudio, 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 y al mismo tiempo armando como el portfolio. Que estoy esperando ansiosamente la charla que vas a tener el sábado, porque portfolio, render, todo eso es como lo que necesito ahora. Bueno, gracias Cande por compartir todo esto con nosotros, por tus palabras, y me das el pie ahora para introducir esto, que el sábado vamos a tener otra charla, otro encuentro, esta semana es doble, nos va a estar acompañando Ángel Moonlight, que también es un wango, es streamer, también lo pueden encontrar acá en Twitch, a Ángel, y tiene un estilo de trabajo que va por el lado del splash art, que va por el lado de esta cosa medio League of Legends, entonces... gran parte del interés que tenía que él venga es que justamente contar un poco esto de cómo es el trabajo de rendering, pero agarró y me dijo, no, pero bueno, vamos a ver también, charlar de portfolio, charlar de tips, my step by step, me dijo, vamos a ver cosas de storytelling, y dije, listo, chabón quiere cuatro, vamos a estar cinco horas con Ángel, no sé, ojalá, pero bueno, el sábado arrancamos más temprano. Hagamos sábado. Café. Preparen café o lo que quieran tomar. El sábado va a ser a las 18 horas, horario Argentina. Creo que 15, no, 5. Creo que, no, 15. 15 horas, sí, México. Se me complican ahí los horarios. Y bueno, ya en España, no sé, creo que son 4 horas más tarde. Sí, hay alguien de España todavía acá. El sábado. Sí, el sábado. Así que nada, bueno, gracias a todos por estar ahí, por participar acá del encuentro, del explayísimo. Gracias por las subs de hoy, a Mechi por esos bits, a todos por estar ahí. Y nos vemos mañana, yo mañana voy a estar pintando, voy a avanzar un poco yo en mi obra, en mi splash, como para ponerme, tratar de alcanzarlos ahora a ustedes, que ya están todos más avanzados. Y... nada, y nos vemos entonces mañana y el sábado. ¿Me acompañas, Cande? Hacemos una raid, nos vamos a algún lado. A ver quién está streameando. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién está streameando? ¿A dónde podemos ir? Mis respetos a los dos. A ver quién está trasnochando. ¿Quién está trasnochando? Gracias. Gracias por mirar, por estar ahí. Hay varios... ahí está Secker, pero está charlando. Ah, está festejando su cumpleaños. Vamos al Secker. Me parece que está festejando su cumpleaños. Sí, me parece que una raid de cumpleaños puede ser. ¡Tres cumpleaños! Sí, vamos con Secker, que está festejando su cumpleaños. Además, creo que no le hice nunca una raid al Secker. Vayan después síganlo a Secker, que es un gran artista, también es un wango. Y nada, vamos a saludarle y decirle todo feliz cumpleaños al querido Secertoons. ¿Ahora después de las 12 cumplió? Creo que ya es el cumpleaños, creo que ya puede, tiene el cartelito ahí de que es el cumpleaños. Así que vamos a raidearlo a él. A ver si lo hice bien. Sí, perfecto. Gente, muchísimas gracias a todos. Cande, de vuelta, mil gracias por la épica clase que te mandaste. Nada. Cualquier gracias. Consulta, no, nos pueden hablar cualquiera de los dos. Estamos en el Discord, estamos en Instagram. Les dejo nuevamente las redes de Cande. Y bueno, nos vemos la próxima y nos vemos mañana. Chao, gente. Hasta mañana. Hasta mañana.